Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca se amacerá. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Thank you.
su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado, adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorad aquel que del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se dio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó:
Señor. Todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que partió el pan.
mensaje del profeta Samuel. Reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban a
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en esta tarde la lectura de sus gloriosos mensajes. Muchas gracias, Padre Eterno. Una vez más nos sometemos ante tu presencia, Señor, sabiendo de que tu palabra es perfecta, verdadera, dador de toda dádiva, oh Padre amado. Tú en estos 6.000 años has obrado, oh Padre amado, con los profetas. En estos 2.000 últimos años tú has obrado con unciones, oh Padre amado, porque en estos 2.000 últimos años ya no hubo profetas, sino unciones que tú enviaste, Señor. Ahí estaba la unción del león, el buey, el hombre, el águila. Oh Padre amado, pero asimismo el demonio, ¿cómo ha gobernado estos 6.000 años a través de de Babilonia, Medo Persa, Grecia, Roma? Ahí estaba también el oruga, el saltón, revoltón y la langosta. Oh Padre amado, pero tú ibas a mandar un gran ejército para contra nosotros, para devorar a esos y restaurar toda la palabra que estaba perdida, Señor. Oh Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde, sabiendo de que un mensaje glorioso llegó a nuestras manos, Señor, y no queremos, Señor, hacer de acuerdo como está nuestra mente. No queremos ni siquiera decir yo pienso, yo creo o me imagino, no, Padre amado, sino lo que está dentro en el corazón, Señor, creer de tu palabra, porque estos cuerpos a través de los 5 sentidos está viviendo, Señor. También tenemos un espíritu, un mundo invisible, donde hay 5 sentidos también que vive el espíritu, ahí está la memoria, la razón. Son 5 sentidos, así como en el cuerpo, Padre amado. Este cuerpo solamente vive este mundo terrenal a través de vista, oído, olfato, gusto, tacto, Padre amado. Oh Señor Dios Todopoderoso, pero adentro en el alma debe estar uno solo o uno de dos, bien la duda, donde podremos conocer y creer tantas religiones, Señor, pero cuando está la fe solamente creemos lo que es la Biblia, oh Padre. Entonces, en esta tarde, dando cumplimiento, Señor, a un mensaje que tú enviaste a través del séptimo ángel, a través de la unción del águila, Apocalipsis 17 entró en la escena, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando tú comiences, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Y ahora nuestra realidad, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh Padre, muchas gracias por ese entendimiento que tú nos has dado, Señor, y el privilegio más grande, oh Padre amado, que tú nos has dado de conocer estos gloriosos mensajes, porque tú nos encontraste, Señor, en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. De la misma manera, Señor, no importa las circunstancias que tiene esta vida, porque esto es pasajero, Señor. Por eso tú dijiste también los veteranos de guerra, Señor, que iban a llegar. Los que tenían heridas, Señor, que iban a llegar, oh Padre amado. Entonces en esta tarde queremos entrar rápidamente en la escena de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar este compañerismo. Esto es la lectura de nuestros mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Una super señal, predicado en Grass Valley, Estados Unidos, el día 8 de julio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, párrafos 1 dice: Gracias, hermano Borders, permanezcamos de pie un momento para orar mientras inclinamos nuestros rostros. Miren, es la clausura de esta mañana de 5 días. Y estamos agradecidos por lo que el Señor ha hecho. Me pregunto si todavía hay peticiones, lo cual estoy seguro que sí hay. Denles a conocer con solo levantar su mano y decir: Señor, recuérdame ahora. Párrafo 2. Nuestro Padre Celestial, estamos llegando otra vez a la clausura de una reunión, lo cual siempre es, y especialmente este, trae a nuestro corazón un pequeño sentimental, triste porque nos hemos llegado a conocer y amar uno al otro, con respetos piadosos y amor fraternal. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros.
por las misericordias que nos han sido concedidas. Tú has hecho que no, por nosotros sumamente, abundantemente, más de lo que esperábamos y estamos inclinando nuestros rostros en humildad y dándote gracias a ti. Y te pido, Padre, que tú bendigas toda petición que estaba detrás de esas manos. Eso es todo lo que sé hacer, es poner mi oración y mi fe sobre el altar, junto con la de ellos, y pedir en el nombre del Señor Jesús que concedas cada petición. Mira, Padre, te pedimos hoy que a la clausura del servicio y te vimos salvar a los perdidos durante la semana y pedimos ahora que tú sanes a los enfermos hoy por nosotros. Concede que no haya ninguna persona débil entre nosotros cuando el servicio termine hoy, sino que toda persona sea sanada. Bendice todos los esfuerzos y todo lo que se ha hecho, todo tiempo y esfuerzo, que sean bendecidos, Padre. Encomendamos todos los resultados a ti y confiamos volvernos a ver otra vez en alguna parte de este lado del río. Si no, sabemos que nos encontraremos allá. Hasta entonces, manténnos saludables, contentos en el servicio de Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Se pueden sentar. Párrafo 3. Yo sé, o mejor dicho, casi no sé dónde empezar y qué decir. Primeramente diré que yo siempre tendré un gran respeto por un hermano que me llamó para que viniera a este valle, y ese es el hermano Friedmeier. Pienso que él es amigo del hermano Arred. Y la pequeña familia Argambrid, la señorita Argambrid, estuvo aquí anoche, y mamá y papá Argambrid, la familia de la señora Argambrid, yo no sé cuál era su nombre antes que se casara, pero ellos fueron los primeros colonos que vinieron aquí en carretas viejas y bueyes y lo demás, y se establecieron aquí en Grand Valley. Aquí está lo que ella siempre ha soñado. Ellos me siguen en las reuniones. Párrafo 4. El hermano Angambril y yo hemos ido como misioneros por casi todo el mundo. Él se paró firme conmigo en grandes batallas, cuando he visto tantos como 20 o 30 hechiceros venir y retarme, y sentarse a ambos lados y llamar una tormenta a existencia. ¿Piensan ustedes que ellos no pueden hacer eso? Es que sencillamente ustedes no han sido misioneros, eso es todo. Ellos lo pueden hacer. Pero yo vi el poder del Dios Todopoderoso dividir esa tormenta en medio y regresar una mitad a un lugar y la otra al otro. Así, y vi a 30.000 venir en tropel al altar en una sola ocasión para recibir a Cristo. Es verdaderamente algo tremendo estar en los campos misioneros. Quiero, párrafo 5, si la señora Argambril está aquí otra vez esta tarde, que Dios siempre la bendiga a ella y a papá Argambril. No logré verla para estrechar su mano, más que en la parte de atrás del edificio. Ellos verdaderamente han sido papá y mamá para mí. El hermano Argambril está en ultramar ahorita. Voy a encontrarme con él pronto. Vamos a Anchorage, Alaska, para establecer una sucursal de los hombres cristianos de negocio, de los hombres de negocio del Evangelio completo. Yo predico para este grupo por todo el mundo. Voy a ir a África para organizar algunas sucursales allí. Les quiero dar las gracias a ellos. Y señora Argambrid, si usted está presente con razón, ustedes estaba tan contenta por este vallecito, o mejor dicho, me imagino que es un valle. Lo llaman Grand Valley. ¿Cómo la he oído hablar acerca de mucha gente fina? La conocí. Párrafo 6. Y le quiero decir a la gente que está conmigo, mi grupo aquí, y la gente que está visitando aquí, que vinieron aquí conmigo. Sin duda, esta es nuestra reunión culminante. De las 11 reuniones que he tenido en el itinerario, esta es mi séptima y esta es la reunión culminante, creo yo, de todas las que he tenido. Yo no he lidiado en absoluto esta semana con gente enferma, simplemente me he quedado con la palabra y ha sido tal cosa tan tremenda, pues uno puede sentir si la gente recibe la palabra o no. Párrafo 7. Mi esposa en la reunión, ella estaba sentada ya atrás anoche. Cuando me fui a casa, me dijo, ella dijo, Bill, miren, ella es una mujer muy inteligente, con un buen discernimiento. Oh, el discernimiento natural. Yo no quiero decir que ella tiene un discernimiento espiritual. Ella dijo, esa gente te cree, esa gente te ama. Dijo, tú pudieras llevar a cabo aquí una reunión verdadera. Dijo, todos se fijaban bien en cada palabra que tú decías y se aferraban a ella.
Y dijo, uno podía ver la expresión de sus rostros cuando miraban. Ellos la creían. Y yo dije, cariño, la primera noche cuando entré allí, yo percibí eso. Mientras viva, yo nunca olvidaré esta pequeña visita a Grand Valley. Yo he estado en lugares más grandes, por supuesto, multitudes más grandes, pero nunca le he predicado a un grupo de gente más dulce que aquí en Grand Valley. Y le quiero dar las gracias a la gente. Párrafo 8. Me dicen que todo el dinero fue recogido para pagar por la reunión. Hace una o dos noches y anoche me dieron una ofrenda misionera y hoy ellos dijeron que me dieron una ofrenda de amor. Miren, eso no era necesario. Yo no vine por eso. Yo nunca en mi vida he recogido una ofrenda. Yo recibo un salario de mi iglesia de $100 a la semana. El dinero que se me envía, nosotros lo guardamos y lo ponemos en las misiones, todo ello. Entonces, cuando tenemos lo suficiente para salir, para ir a los campos misioneros, entonces voy. Por lo tanto, no somos ni una pizca de carga para nadie. Estaba hablando con el hermano Arril. Él me pidió que fuera a Accra. Él cree que este ministerio sería efectivo allá. Es más efectivo en ultramar que lo que es aquí. Esa gente, ellos lo quieren. Ellos tienen que ver algo. Párrafo 9. Y así que estoy esperando ese gran momento cuando yo vaya a Israel algún día para llevarles el Evangelio a ellos. Recientemente estuve a punto de hacer eso. Ya tenía mi boleto comprado. Y yo estaba en Egipto y en media hora hubiera estado allá. Y el Espíritu Santo, tan claro como ustedes oyen mi voz, dijo, todavía no es hora para el judío. Israel será salvo como una nación. Toda la nación vendrá a la vez. Dios lidia con Israel como una nación. Todos nosotros sabemos eso, Iván. No como un individuo, como una nación. Y él no me permitió ir. Ustedes recuerdan. Párrafo 10, por último. ¿Cuántos alguna vez han oído de Lewis Pertur? Muchos de ustedes de la iglesia de Estocolmo. Él envió 1 millón de Biblias allá. Ustedes vieron en la revista Life donde ellos estaban trayendo a esos judíos de allá, de Irán y demás. Y ellos nunca habían conocido lo que todavía estaban labrando con instrumentos antiguos de madera y cosas así. Y mostraron fotografías de los barcos. Yo la tengo. Se llama 3 minutos para la medianoche. ¿Y dónde tomaron las fotografías de ellos llegando, cargando a sus amados en sus espaldas, a sus ancianos? Y dijeron, ellos lo entrevistaron, esos judíos. Ellos dijeron, ¿vienen ustedes a la tierra natal para morir? Dijeron, nosotros venimos para ver al Mesías. Aleluya, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Estamos lecturando, hemos iniciado un nuevo mensaje, una super señal. Servicio realizado en Grass Valley, Estados Unidos, el día 8 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, una super señal. Párrafo 11. Cuando la higuera brota sus brotes, esa generación lo verá a él. Eso sencillamente me hace algo. Ellos están esperando un Mesías. El hermano Petrus les dio esos nuevos testamentos. La Biblia judía se lee de atrás para adelante, ustedes saben. Y así que ellos los estaban leyendo. Y cuando los leyeron, dijeron, si esto, ellos nunca habían oído nada acerca de Jesús. Ellos habían estado allí por 2000 años y ni siquiera se querían subir a esos aviones. Y ellos no lo conocían. Les parecía como un pájaro. Ellos nunca conocieron nada al respecto. Así que su sacerdote se paró allí, el rabí, mejor dicho. Y él se paró allí y dijo, escuchen, nuestro profeta nos dijo que regresaríamos a la tierra natal en las alas de un águila. ¿Ve usted cuán cerca estamos, amigo? Estamos a la puerta. Recuerden que cuando el evangelio vaya al judío, el gentil habrá llegado a su fin. La puerta está cerrada. ¿Ven cuán cerca está? 12. Y luego allí llegaron. Nos subimos al avión cuando nuestro rabí nos dijo que nosotros regresaríamos a la tierra natal. El profeta les dijo,
Ellos siempre creen a sus profetas. Y el profeta dijo que regresaríamos en las alas de un águila. Allí estaba ese pájaro, el avión. Ellos se bajaron, dijeron, estamos buscando un Mesías. Ellos no estaban buscando una tierra natal, ellos estaban esperando ver al Mesías. Cuando el judío empiece a buscar eso, algo está a la mano. Ellos leyeron este libro y dijeron, nosotros creemos a nuestros profetas y sabemos que el Mesías va a ser un profeta cuando él venga. Dijeron, si este es el Mesías, entonces él está vivo. Veámoslo a él hacer las señales del profeta. Y nosotros le creeremos. ¡Qué perfecto! ¡Qué cosa tan perfecta! Tres. Me gustaría reunir a 500 o a 600 de ellos. ¿Dicen ustedes eso en serio? Veamos si él está vivo o no. Y allí mismo, en los terrenos donde sus padres lo rechazaron, ahora lo reciben ustedes. Para entonces el gentil habrá llegado a su fin. Entren rápidamente, quédense allí adentro, rápidamente. No es mi intención ponerme sentimental, pero yo sé que estamos en el fin. Miren, algo dentro de mí me dice que algo está por suceder. Esto sencillamente no puede seguir adelante. Sencillamente estamos aquí. Todo ya ha sucedido. Yo no sé cuándo. Pudiera ser hoy, pudiera ser la semana siguiente, pudiera ser en 5 años, pudiera ser en 10 años. Yo no sé. Pero parece ser que está muy cerca. Yo lo estoy esperando. No podemos vivir mucho más tiempo de esta manera. Sabemos que no podemos. Así que los amo por escuchar la palabra. Dios les bendiga. Siempre oraré por ustedes. Y les quiero pedir a ustedes un favor. Eso es, que cuando me estoy preparando para ir a ultramar ahora, y cuando las noches estén oscuras y los hechiceros estén a cada lado y esté neblinoso y pesado, ustedes orarán por mí. ¿No es así? La congregación dice amén. Yo estaré recordando eso. Entonces, le quiero dar las gracias a la gente de este auditorio. Este es un lugar placentero, hermoso, con sus asientos bien arreglados y todo tan cómodo. Yo no sé quién es, si es el oficial del día o quién toma, o un comité de ellos, lo que sea. Yo les quiero dar las gracias por este edificio hermoso. Les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por su cooperación. Les quiero dar las gracias a ustedes por la ofrenda. Yo haré lo mejor posible por la gracia de Dios, de cuidar de que se emplee para el reino de Dios, que sea usado para el reino. Ustedes han puesto parte de su sustento allí, lo sé. Y yo los amo. Muchas veces cuando yo tengo que sacudir las cosas como lo hago, es debido al amor, el cual es colectivo, el amor siempre. Si ustedes vieran a su niñito allá afuera en la calle, ustedes dirían, pobre niñito, déjenlo en paz. Ustedes lo sacarían de esa calle y lo corregirían, ¿ven? Porque él pudiera ser matado. Yo no quiero que eso se les pase por alto, amigos. Yo quiero que ustedes se queden allí mismo con ellos. Luego les quiero dar las gracias a mis hermanos. Párense aquí por un momento. ¿Lo harán, hermanos? Vengan aquí un momento, solo un momento. Esto hace que mi corazón se entremezca de emoción. Nosotros somos a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Allá en Sagalia, donde yo quería ir con todo mi corazón, yo había recibido muchas cartas para que fuera allá. El hermano Borders, cuando él llegó allí, dijo que de una manera u otra ellos como que me rechazaron y por causa de algo que había dicho en una cinta, alguna doctrina, a ellos no les gustó eso. Así que eso estuvo bien, eso es cada quien. Ustedes saben cómo es. Pero ellos no sabían lo que estaban haciendo. Si ellos lo hubieran aceptado, yo no hubiera podido venir a Grass Valley. La razón que ellos lo rechazaron, ellos no lo sabían, era Dios trayéndome a Grass Valley. 16. Aquí estamos parados en esta tarde. Yo tengo aquí a cuatro ministros que están cooperando. Uno de ellos es de la Asamblea de Dios, la cual es una gran iglesia. Un gran grupo de gente. Ellos han ayudado a patrocinarme por todo el mundo. El siguiente es el de la Iglesia de Dios, otro gran grupo de la gente pentecostal que ha ayudado a patrocinarme en todo el mundo.
El siguiente es el de la unidad o la unidad pentecostal, otro fino grupo de gente que ha ayudado a patrocinarme por todo el mundo. Acabo de salir de Los Ángeles, donde 40 y algo de iglesias de Los Ángeles, incluyendo los suburbios de la Iglesia Pentecostal Unida, me patrocinaron la reunión de Hope Palace, o mejor dicho, nosotros lo llamamos Hope Palace. Es la gran exhibición de ganado, uno de ellos es interdenominacional 17. ¿Saben qué? Les quiero decir algo. En muchas de las organizaciones de estos hombres ha habido ocasiones en las que me han rechazado por cosas que yo he dicho. Pero estos hombres, yo entiendo que ellos han estado reuniendo a sus grupos y orando. Eso es lo que lo logró. Miren, nosotros somos seres humanos. Nosotros cuatro estamos parados aquí esta tarde en unidad y en hermandad. Yo no sé dónde me pararía con alguien mejor de este lado del cielo. Yo digo eso en serio. Yo no lo estoy diciendo solo para jugar un papel. Yo tengo otras cosas que pudiera estar diciendo. Pero digo eso en serio. Eso demuestra lo que ustedes pueden hacer cuando unen sus corazones. Esas grandes organizaciones son maravillosas. Están bien. Ellas tienen finos hombres en todas ellas. Yo predico para todas ellas y sé que es la verdad. Como recuerdo a las asambleas de Dios, como ellas vinieron a mi rescate en muchas ocasiones. Como recuerdo a la iglesia de Dios allá en Tennessee. Cuando fui allá y renté un auditorio grande y me vine a dar cuenta que era algún hermano que me había escrito y él tenía una iglesita allí y ese enorme colegio y se unió y lo atestaron con 6.000 la segunda noche y el alcalde de la ciudad y ellos ni siquiera pudieron entrar. Yo nunca lo olvidaré. ¿Cuántas veces las pequeñas iglesias de la unidad se pararon a mi lado en los campos misioneros y en todas partes? La interdenominacional, en todas partes de ellos están. Ellos son hombres verdaderos de Dios en esos lugares. Precioso. Miren, esa es la razón que Dios lidia con individuos. Él nunca lidió con grupos, ¿ven? En el tiempo de la destrucción antediluviana, él tenía a Noé. En el tiempo de llamar a salir fuera a Israel, él tenía a Moisés. En la venida de Cristo tenía a Juan el Bautista. En los días de Cristo tenía a Jesús, en los días de Lutero tenía a Lutero, en los días de Wesley tenía a Wesley. ¿Ven? Es solo un individuo, eso es correcto. Los hombres de Dios con los que Dios ha lidiado. Y miren, en las diferencias, yo pudiera decir esto, el ver a hombres que reúnen a sus grupos y oran, hermanos, nunca permitan que eso se detenga. Continúen eso, hagan lo que ustedes hagan, es todo. 19. Miren, cuando empezamos a cruzar el país, yo soy un amante de Ford, me gusta el Ford, a mi hijo le gusta el Chevrolet, igual como a mí me gusta el Ford. Él apoya tanto al Chevy como yo al Ford. Bueno, él me dice: tu cosa destartalada de Ford no podrá llegar allí. Yo dije: tu chatarra vieja de Chevy no podrá llegar allí. Pero ¿saben qué? Él permanece siendo mi hijo, yo permanezco siendo su papá. Nos quedamos en nuestros automóviles y ambos llegamos aquí porque estábamos dependiendo de algo más grande que un Ford o un Chevy. ¿Ven? Ustedes saben lo que quiero decir. Cuando voy a comprar un helado para mis niños, uno de ellos dice vainilla, el otro dice chocolate, el otro dice fresa, el otro dice naranja. Cuando regreso, yo tengo un color de arco iris, tantas diferentes. Eso es solo en cuanto al gusto, todo es helado y en uno. Aquí estamos parados hoy, todos somos nacidos del mismo espíritu. La denominación es solo el gusto, todo es helado, todo es el espíritu de Dios. Y sabe que un arco iris hace un pacto. Quedémonos de esta manera, hermanos. Dios les bendiga, quedémonos así, ¿ven? Un pacto de arcoíris. Párrafo 20. Dios no mora en una casa de armonía. Decir y Lube. De todas maneras, Dios es un Dios de variedad. ¿Sabían ustedes eso? ¿Por qué hace él flores rojas, flores azules, flores rosas? Toda clase de flores diferentes.
¿Por qué él no las hizo todas blancas o todas rojas? ¿Por qué hizo él montañas grandes, montañas pequeñas, palmas rojas? ¿Por qué los hizo él? Porque a él le gusta la variedad. ¿Entienden ustedes lo que quiero decir? A él le gusta la variedad. ¿Por qué hizo él la montaña? Luego las praderas, el desierto muy seco, luego el mar con aguas. Él es un dios de variedad, pero él quiere que todo ello armonice. Esa es la razón que él me hizo con oídos, nariz, boca. Lo hizo a ustedes de la misma manera. Todo ello armoniza para ser un solo cuerpo. Eso es lo que nosotros podemos hacer, armonizar en nuestras diferentes opiniones. Todavía armonizamos porque somos. El gusto no tiene nada que ver con ello. Nosotros somos el pueblo de Dios, todos marchando juntos con un solo gran propósito de ganar almas para Cristo. Que siempre sea de esa manera. Que este gran ramo de flores que Dios ha reunido aquí sea un ramo eterno hasta que Él venga para llevarnos a casa. Ese es mi deseo sincero. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos, mensaje, una super señal, predicado en Grands Valley, Estados Unidos, el día 8 de julio del año 1962. Para continuar, hermana Edith, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, una super señal. Párrafo 21. Mire, hoy hemos apartado un tiempo para sanidad, para orar por los enfermos. He disfrutado de unos momentos muy gloriosos encontrándome con gente en la calle, oyéndolos, sentado, el Espíritu Santo dirigiéndome a lugares. Esta mañana fui a desayunar. Allí estaba un hombre sentado. Quizá él esté sentado aquí ahora. Ahí estaba él, sentado allí, un ministro de allá de Tennessee. Él tenía un plato grande lleno de papas fritas y jamón y huevos. Él empezó a gritar, dijo, hermano Branham, antes que yo lo conociera, no podía hacer esto. Yo tenía un estómago ulcerado. Dijo, ahora como lo que quiero por la gracia de Dios. Otro me dijo, yo no tenía hijos, era estéril. Ahora tengo 5 hijos. Ahí lo tienen, ¿ven? Sencillamente es la gracia de Dios. Eso es lo que es, ¿ven? Derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Que Dios siempre los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias a los Ujieres por todo lo que se ha hecho. Dios les bendiga y espero regresar para estar con ustedes otra vez. Hasta que pueda volver, oren unos con otros, unos por otros. E inclúyanme en sus oraciones. Si ustedes hacen eso, Dios les bendiga. Mire, inclinemos nuestros rostros ahora para orar antes que empecemos un pequeño texto para el servicio de sanidad. 22. Bondadoso Padre Celestial, es una cosa tan grande encontrarse con tus hijos. Me recuerdo que en una ocasión, parado en la calle, nadie me hablaba debido a mi vida familiar. Pobre, de mala fama. Un hombre estaba platicando conmigo y luego alguien más venía y él se iba y me dejaba parado allí. Y ahora gente por todo el mundo, con razón, tú dijiste, el que te deje todo, yo le daré padre, madre, hermanas y hermanos. En este mundo le daré todas estas cosas y vida eterna en el ciclo venidero. ¿Cómo te damos gracias? Te pido ahora, Padre Celestial, que la gracia y la misericordia descansen sobre nosotros mientras confiamos en ti y te servimos en nuestro día. Sé con nosotros ahora. Bendice todo lo que se ha hecho. Bendice esta gente, oh Dios. No sé cómo decir si yo he encontrado gracia en tus ojos. Contesta toda petición de ellos. Que no haya ningún débil entre ellos. Que sean sanados. Bendice a estos pastores, bendice a sus iglesias. Oh Dios, te pido que estos convertidos de esta semana encuentren un hogar en algunas de estas buenas iglesias de aquí. Permíteles saber que ellos son los hombres que se pararon aquí en la plataforma y me han respaldado y orado por mí y se han parado por mí. Dios, si yo viviera aquí, yo querría pertenecer a una de ellas. Te pido que tú los bendigas. Que estalle un avivamiento chapado a la antigua en cada una de sus iglesias.
que haga que empiecen a rodar las bolas de fuego de Dios por todo el país. Concédelo, Señor. Sana a los enfermos en sus reuniones. Salva a los perdidos. Llena con el Espíritu Santo. Y que eso continúe, Padre, hasta que tú envíes a Jesús. Concédelo, pues lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. 24. Miren, para los recién convertidos que están aquí, que se han convertido durante el tiempo de esta reunión, en que hemos tratado de hacer todo lo que pudimos para ayudar. Miren, queremos que encuentren una de estas iglesias de su elección, a la cual ustedes deseen asistir, y vayan allí, sean bautizados y sean llenos con el Espíritu Santo. Y quédese allí tanto tiempo como ustedes digan. Sean un obrero verdaderamente bueno en una de estas finas iglesias. Ellos creen el mensaje que he predicado. O ellos no me hubieran invitado aquí y no hubieran estado aquí para respaldarme en oración. Ellos despidieron a sus congregaciones. Por lo tanto, ellos son pastores. Yo no diría una sola cosa para lastimar, porque yo entonces sería un destructor de ovejas. Y yo no quiero hacer eso. Yo quiero ayudar a las ovejas, alimentarlas con alimento de oveja. Esa es la razón que trato de quedarme exactamente con la palabra. 25. Mire, quiero hablar solo un ratito y me pregunto, ¿está saliendo bien mi voz en el balcón? ¿Me pueden oír? Yo pensé que noté a la gente moviéndose allí. Quien sea él, quizás yo tengo esto traspuesto. ¿Es este? No, ¿este? ¿Está eso mejor? ¿Este? Ese todavía está mejor. Muy bien, yo tomaré este aquí y hablaré de este. Miren, apaciguemos ahora y perdonen mis sentimientos. Y yo iba a decir melancolía. No lo puedo evitar. Cuando yo empiezo a conocer a alguien y empiezo a amarlo, nos familiarizamos uno con el otro. Luego tenemos que decir adiós. Nos veremos otra vez algún día. Me molesta hacer eso, pero les quiero decir a ustedes, algún día nos vamos a reunir donde ya no vamos a decir adiós. Eso es correcto. Más allá del río. Yo tengo muchas cosas que me gustaría contarles a ustedes al respecto. De experiencias. Quisiera que tuviera 3 o 4 semanas para quedarme aquí. Pero quizás, si es la voluntad del Señor, pueda regresar en alguna ocasión y continuaremos. 26. Miren, solo para continuar, mi razón de hablar sobre Abraham es que yo sencillamente no pude llegar cuando él estaba arriba del monte. Yo tenía tantas cosas que decir acerca de él aquí abajo, cuando él estaba en su jornada, y yo hice eso para edificar fe en ustedes, dándoles a saber que ustedes son herederos con él. Ustedes son la simiente de Abraham. Cuando ustedes están muertos en Cristo, son la simiente de Abraham y herederos con él de acuerdo a la promesa. Piénsenlo. ¿Cuántos aquí son cristianos nacidos de nuevo? Levanten sus manos, parece como 100%. Entonces ustedes son la simiente de Abraham y son herederos con él. Ustedes son herederos. Todo lo que él hizo por Abraham, él lo ha prometido hacerlo por ustedes. Y la palabra aquí es la promesa, así que aférrese a ella ahora. 27. Y leamos algo de ella. Yo quiero leer del libro de Isaías para un pequeño texto, para sacar un contexto. Isaías, el capítulo 7, el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mire, de allí me gustaría sacar un texto que es una super señal. 28. Estamos viviendo en un día donde todo debe ser súper. No se vende, tiene que ser súper. Sencillamente es un día súper. Nosotros, la antigua tienda de abarrotes está para desaparecer, donde solíamos ir allá los sábados en la noche y pagar la cuenta de abarrotes. Y la tiendita de la esquina, porque el gran supermercado le quitó el negocio. Yo visité uno de esos supermercados. Tengo una pequeña historia que contarles al respecto. Esta agua de aquí es agua buena, es buena y fría, pero como que nos enfermó a todos nosotros. El cambio de agua, así que los niñitos se enfermaron. Y mi esposo y yo fuimos aquí al supermercado para ver si ellos tenían agua.
Y la señora nos señaló un estanque y fuimos allí y parecía cerveza en latas. Me regresé y dije, ¿es eso agua? Ella dijo, léale. Así que sí era agua y agarré una caja de esas latas. Me sentí tanto así de grande al salir, cargando esas latas. Pensé, ¿qué si algún cristiano me ve cargando esto? ¿Sería capaz de explicarle qué es agua? Y así que entonces, cuando llegué a mi motel, la señora es una cristiana que administra el lugar, una gente muy fina. Y ella dijo, bueno, mi esposo dijo que estaba muy agradecido que no tuvimos que sacar latas de cerveza esta semana. Yo dije, señora, ¿se fijó usted en las latas de agua? Yo quería estar seguro que ella se fijara que era agua. E iba caminando por allí con ese montón de latas en mi mano. Ustedes saben, pero era agua en latas. Miren, así que los supermercados, los grandes lugares, ellos tienen cosas que no tenía la tiendita de la esquina. Es un supermercado, 29. Y luego mi antiguo modelo A ya está fuera de uso. Mi Ford, el que Billy no está de acuerdo conmigo. Viniendo aquí, a propósito, el radiador en su nuevo Chevy hirvió todo el camino hasta aquí. Y los frenos de mi Ford se quemaron. Así que, ¿ven ustedes? Se requirió a Dios para que nos trajera aquí, de todas maneras. Así que eso es lo que tenemos. Es simplemente una opinión. Ambos nos trajeron aquí porque confiamos en Dios. Y no en el Chevy, ni en el Ford. Así que, pero ahora, mi primer automóvil que tuve fue un modelo T. Yo he tenido un Ford desde entonces y yo siempre reclamaba que la cosa viajaba a 30 millas por hora. Se dudaba mucho eso, pero yo iba a 15 millas por hora en esta dirección y 15 millas por hora en esta dirección. Ustedes saben. Así que entre las dos, yo obtuve 30 millas por hora. Pero ahora ellos tienen uno súper, vaya, realmente lo lleva a usted a una gran velocidad por el suelo. Nosotros ya no pudiéramos vender el antiguo modelo T, porque es un día de súper. Todo tiene que ser súper, y ahora ellos aún tienen súper aviones de propulsión a chorro, súper carreteras. 30. Bueno, estos automóviles que tenemos hoy día no pudieran viajar en esas carreteras que teníamos. Mi primer viaje al oeste me tomó 16 días para ir de Jeffersonville a Phoenix, Arizona. 1.800 millas, pero vaya, lo mejor que tenía en 1926. No eran más que antiguos caminos de piedra. Yo era un muchachito sentado allí, manejando ese Ford con capota. Pensé que no me tomó mucho tiempo. Le hubiera tomado a un caballo 2 o 3 meses para hacer el viaje y mi papá hubiera venido. Pero ven ustedes, miren, ¿qué sucedió de repente? Por 6.000 años ha sido el mismo hombre, pero aquí en los últimos 50 años, él ha pasado de un coche ligero con caballo a un avión de propulsión a chorro o a un cohete. ¿Por qué? La Biblia dice que muchos correrán de aquí para allá en estos últimos días y la ciencia se aumentará. Es una señal del tiempo del fin. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo, la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Continuamos con la lectura. Una super señal predicado en Grass Valley, Estados Unidos, el día 8 de julio del año 1962. Hermana Erika, Dios le bendiga. A continuación, párrafos 31 al 40.
Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Ya, ¿sí me escuchan? Gracias. Continuamos con el mensaje, una super señal, del año 620708. Párrafo 31. Super, todo debe ser super, no funcionará. Ellos aún quieren super gente. Nosotros aún. Me dicen que tienen un programa de televisión que le llaman Superman. Siempre algo super, dos o tres de ellos se han suicidado o algo así, tratando de emocionar esa mente. Hermanos, estamos en la red, en las edades de la locura en la que todo ha llegado a ser muy super. Nosotros solo somos seres humanos y ellos quieren una super raza. Hitler dijo que Alemania era la super raza. Stalin dijo que los rusos eran una super raza. Algo anda mal en alguna parte. Todos ellos están hechos de un solo árbol. Así lo dice la Biblia, que Dios de un solo hombre, de una sangre, hizo todas las naciones. Un solo hombre, Adán. De ese Adán provinieron todas las razas, negras, blancas, morenas, amarillas, rojas, lo que sean. Dios lo produjo de esa sola sangre. Cada uno de nosotros le puede dar al otro una transfusión de sangre. La región donde fuimos criados cambió nuestro color en diferentes colores. Todavía es el mismo hombre. Yo he fijado en esto como misionero. Sin duda que el hermano pudiera decir lo mismo. Yo he estado con los hotentotes, donde ellos ni siquiera saben cuál es la mano derecha y la izquierda. Pero déjenlos que reciban el Espíritu Santo y ellos hacen las mismas cosas que ustedes hacen cuando reciban el Espíritu Santo. Eso es correcto. Actúan de la misma manera, hablan en lenguas desconocidas, hacen exactamente las mismas cosas que ustedes hacen con el Espíritu Santo, seguro, y ellos verdaderamente están ardiendo. 32. Miren, todo esto de súper, súper, ahora están dejando la Tierra, subiendo a órbitas y lo demás. Ellos tienen todo tan súper. ¿De qué está hablando todo esto? De una señal de oscuridad que se aproxima. Eso es correcto. El hombre siempre ha tratado de él mismo alcanzar un logro por medio de su propio conocimiento. Ese ha sido su lema todo el tiempo, el de tratar de lograr algo por medio de su propio conocimiento. Empezó en el principio en el huerto del Edén. Adán, tan pronto que él cayó de la gracia, trató de lograr algo. Él trató de lograr una super iglesia, es decir, una manera de redención sin una expiación. Él trató de lograr una iglesia a su propia manera, para entrar de regreso al huerto, sin una expiación, y él ha tratado la misma cosa por todo el trayecto. El Adán caído de hoy en día, intenta la misma cosa de lograr una super iglesia, algo grande intelectual, algo grande que capte el ojo y la belleza. 33. Miren, si tan solo comprendemos que únicamente hay una sola manera de volver, y esa es por la manera que Dios primero recomendó, la sangre. Caín, él edificó una iglesia, hizo un sacrificio, dio una ofrenda sinceramente y oró. Y Dios lo condenó y recibió a Abel sobre la misma base. Dios hizo mal si él hizo eso, pero Caín vino por su propia manera y Abel vino de la manera provista de Dios. La revelación de que no fue fruta, como algunas personas piensan hoy en día, lo que sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén. Miren, esto es una declaración. Yo lo digo no para hacer una declaración mala, sino solo para traer un punto, no un chiste, pero yo siempre he dicho, la gente cree, esa fue la razón que fui rechazado en aquella otra reunión, que fueron manzanas o algo así que Eva comió, que causó la caída. Si el comer manzana hizo que las mujeres comprendieran que estaban desnudas, vale más que repartamos las manzanas nuevamente. Eso es exactamente correcto. Sí, señor, no fueron manzanas y nunca permitan que alguien los force a aceptar eso. 34. ¿Por qué ellas comprendió que estaba desnuda? Absolutamente. ¿Por qué la vida provino por medio de esa vida pervertida? Dios, el gran contratista, tenía todos los cuerpos puestos aquí en la tierra, de calcio, potasio, petróleo. Él los iba a crear y los iba a hacer. Pero ella,
Ella pasó por alto la manera de Dios. Sí, Señor. ¿Qué hizo Adán cuando llegó a su esposa? Cuando él llegó a ella, la encontró preñada exactamente de uno malo. Su propia concepción, había recibido simiente inmunda. Jehová, antes que él se pudiera casar, su esposa hizo la misma cosa. Y Jesús, antes que él pudiera llegar a su novia, ella se organizó y llegó a ser la Iglesia Católica Romana. La misma cosa. Pero él sí tendrá una novia. No se preocupen, que será comprada con su palabra, exactamente con lo que él le dijo a Eva, que se quedara. Él tendrá una iglesia, amén, que será comprada por medio de su palabra. 35. Miren, nos damos cuenta que todo esto de tratar de lograr algo grande es para hacer alguna clase de una gran conmemoración al propio nombre de ellos, algo súper. Nimrod, en una ocasión él quiso lograr una manera de ir al cielo sin ninguna expiación, así que él construyó una super torre. Había muchas torres, pero él trató de construir una super torre. ¿Qué le sucedió a ella? Se cayó. Luego vino Nabucodonosor, él construyó una super ciudad. Pensó que él podía construir esas grandes murallas, lo suficientemente anchas que él podía llevar a cabo carreras de carros en ellas, y las grandes puertas de hierro y las cosas que él edificó, pues el río que pasara justo por el medio, un tipo del cielo, jardines colgante en su trono, al lado del río, como el río Éufrates, y como el río de vida en el huerto del Edén, y el río de vida en el reino de Dios. ¿Y qué sucedió? Se cayó, porque no podía permanecer en pies. 36. Nuestra propia nación, como una hermana de Inglaterra, siempre estaba celosa de su marina guerra. Así que tratamos de construir un barco en una ocasión que no podía ser hundido. Llamamos el Titanic, pero se hundió de todas maneras. Y la canción que el poeta escribió, Dios con su mano poderosa, demuestra a este mundo que uno puede permanecer en pie, correcto. Francia construyó lo que ellos llamaron la línea Siegfried y ellos pusieron todos sus cañones allí, con mujeres, vino y todo lo demás, viviendo en pecado. Y si Alemania hubiera marchado sobre ellos, los hubiera matado allí mismo, porque ellos tenían construida la línea Siegfried, fortificados en concretos. Pero ¿qué sucedió? Los alemanes marcharon detrás de ella y los estallaron de allí. No sirvió. Alemania lo intentó. Ellos construyeron una línea Maginot y se metieron muy pronto en la tierra, fortificados con concretos y cosas así. ¿Qué hicieron los americanos? Enviaron la bomba de demolición y los estallaron de allí. 37. El hombre está tratando de lograr algo, haciendo una señal de su propia obra, tratando de lograr algo. Las iglesias hoy en día están tratando de obtener más miembros en ellas, hacer más grande la organización de ellos, en lugar de aceptar las revelaciones de Dios. Ellos se separan y hacen de ello una cosa sectaria. Ese es el problema con toda organización. No estoy en contra de mis hermanos en la organización. Yo amo a mis hermanos, pero cuando una organización escribe sus documentos y los firma con un punto, si ellos lo firmaran con una coma, estaría bien. Si ustedes dijeran, yo creo esto, más todo lo que Dios nos añadirá. Amén. Eso está bien. Pero cuando ustedes dicen, nosotros creemos eso y esto es, y no queremos nada más con ello, entonces ustedes sacan a Dios del cuadro cuando hacen eso. Eso es correcto. 38. Oh, super denominación. Ellos han tratado de educar a la gente. La educación es una cosa buena, pero nunca tomará el lugar de la salvación. No puede. El programa de Dios no es educación, no es civilización, sino salvación. Pero el hombre ha tratado de formar una iglesia, una super iglesia. El mundo ha tratado de formar una supernación con las bombas y lo demás. ¿Qué hicieron ellos? Hasta que llegaron a un punto tal que se tienen miedo uno a otros. Un solo toque. Ya no se requiere de todo un ejército. Las naciones pequeñas en todas partes, ellas pueden tocar algo. ¿Y qué es? Todo el mundo estallaría a pedazos en un segundo.
Ustedes no tienen que tener una gran nación como Rusia. Bueno, un lugar pequeñísimo, una isla en alguna parte. Puede ser la misma obra y allí están colocados con los postes de radares, los grandes misiles por miles, están allí preparados con armas atómicas y de hidrógenos que pueden disparar. Rusia pudiera tocar un solo disparador esta tarde y todo este Estados Unidos se hundiría debajo de la tierra. Y los Estados Unidos pudiera tocar un solo disparador y hundir a Rusia debajo de la tierra. Eso es correcto. 39. Yo he oído de los hombres, los científicos en el campo, que se han asustado tanto que ellos vinieron buscando a Dios y encontraron el Espíritu Santo. Ellos no saben qué hacer. Déjenme decirles, ustedes no pueden excavar para escapar de ello, pero nosotros tenemos un refugio. No está hecho de acero, está hecho de plumas, está debajo de sus alas, donde descansamos esperando cuando la bomba vuele. No se preocupen por eso. Nosotros también estaremos volando hacia arriba para recibirlo a él en el aire. Seremos arrebatados por recibirlo a él, para recibirlo a él en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así que, ven ustedes, las grandes super cosas los tienen asustados unos a otros. Han llegado a un punto que nosotros tratamos de edificar una super iglesia. Miren, ustedes saben que yo fui ordenado en una iglesia bautista misionera y la gente bautista en 1944 hizo un refrán: queremos 1 millón más de en el 44. Yo fui a una reunión que ellos estaban llevando a cabo, una reunión de escuela dominical, y ellos tuvieron que despedir a la iglesia para que los pastores pudieran ir y fue afuera y fumar. Eso es correcto. Y luego mujeres sentadas allí, media desnudas y cosas así, solo porque la única cosa que ellos tuvieron que hacer fue por poner su nombre en un libro. Yo tengo gran respeto por bautistas, presbiterianos o cualquiera que invoque el nombre de Jesucristo. Pero lo que quiero decir es que tenemos que regresar a la manera que Dios lo hace, no tanto ellos quieren. Párrafo 40. Los bautistas quieren ser el más grande. Los presbiterianos quieren ser el grupo más grande. Los pentecostales, los de la unidad, quieren ser el grupo más grande. Las asambleas quieren ser el grupo más grande. El resto de ellos quieren ser el grupo más grande. Saquémonos eso de nuestras mentes. Únicamente hay un solo grupo y ese es el de los santos del Dios viviente, lavado con la sangre, que han sido predestinados desde la fundación del mundo. Y ninguna simiente, a mí no me interesa lo que sea, si no está germinada, no brotará. A mí no me interesa cuántas veces ustedes se unan a la iglesia o cuántas denominaciones pertenezcan, a menos que esa vida de ustedes sea germinada por el Espíritu Santo. Ustedes nunca se irán en el rapto, nunca resucitarán de ese lugar al que ustedes van abajo, a la tumba. Eso es correcto. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje, una super señal, predicado en Grass Valley, Estados Unidos, el día 8 de julio del año 1962. Vamos a continuar con la lectura. Párrafo 41 dice, sí, una super iglesia, super denominaciones, todo es super. Pero, ¿qué ha hecho eso siempre? Todo lo que el hombre ha puesto en sus manos ha fallado. Ahora no me estoy empezando a sentir religioso, porque es una falla para comenzar y todo lo que él ha tratado de lograr ha fallado. Estamos en el día de las medicinas más grandes que alguna vez hemos tenido y sin embargo eso mata a tantos así como cura. Eso es correcto. Estamos en el día en el que todo parece ser más grande, pero miren lo que está haciendo. Está sacando la vida de la gente. Yo estuve en África y observé los mosquitos de malaria por montones sobre las piernas de un nativo y no le dañaron. Dejé que no me toque. Yo estaría tan lleno de toda clase de cosas con las que ellos inyectaron en mis brazos para ir allá. Yo me contagiaría de malaria la primera vez que uno pasara cerca de mí. Bien, le destroza el sistema. Le pudiera ayudar de una manera, pero en otra impide. Todo el tiempo nos debilita. Y miren lo que tenemos hoy en día. Un montón de... Me duele decir esto. Esto suena sacrílego.
Pero tenemos casi un montón de idiotas educados. Eso es correcto. Yo dije como un misionero que es mucho mejor lidiar con un pagano sin educación que lo que es lidiar con un pagano educado. Un pagano es un incrédulo. Eso es correcto, exactamente correcto. Oh, es una cosa tan terrible en este día en el que vivimos. ¡Cuán horrible! 42. Miren, fíjense bien otra vez. Una súper. Todas estas cosas. Hitler trató de formar una super raza. Faraón trató de formar una super raza. Yo estuve en Egipto para tratar de ver los tronos donde Faraón se sentó. Ustedes tienen que excavar 20 pies debajo de la tierra para encontrar sus tronos. Yo he estado en Roma donde los Césares es todo. Ustedes ni siquiera pueden encontrar el lugar a menos que excaven muy profundo. Las paredes hundidas y lo demás donde los Césares estaban. ¿Por qué? Demuestra que todo lo que el hombre hace es corruptible. ¿Qué es todo eso? Todas esas cosas han pasado a la historia y al polvo. ¿Qué hace a un hombre querer hacer eso? ¿Qué hace eso? Es porque hay algo detrás de ello y él trata de tomar su propia manera en lugar de tomar la manera de Dios para ello. Esa es la razón que tratan de edificar superdenominaciones. Esa es la razón que tratan de edificar una supertransportación, super ciudades y lo demás. Es porque hay algo detrás de ello. Eso es lo que hace a un hombre querer vivir desordenadamente y emborracharse. ¿Por qué lo hace él? Párrafo 43. ¿Por qué una mujer se quiere desvestir? Escuchen, hermanas. Esto casi ha llegado a ser un campo nudista. No permitan que ese espíritu entre en ustedes. Es un espíritu. Créanme como siervo de Cristo. Es un demonio. Apártenlo de ustedes. Pidan que la sangre de Cristo lo aparte de ustedes. A mí no me interesa a qué iglesia ustedes pertenecen. Eso no significa nada para mí ni para Dios. La cosa es, ¿están ustedes bien con Dios? Entonces todo él, ustedes no tienen que quitar. Yo vivo en una región donde ellos tienen robles, robles achaparrados. Y en la primavera, el invierno ha pasado y ahí están todas las hojas viejas colgando del roble. Miren, ¿cómo vamos a obtener unas hojas nuevas? Ustedes no tienen que ir allá y quitar las hojas viejas. Solo permitan que la vida nueva entre y las hojas viejas se desprenden. Y de esa manera es con Cristo. Cuando Cristo entra, el mundo automáticamente se desprende. Cuando la gente dice que ha nacido del Espíritu de Dios y todavía ama las cosas del mundo, la Biblia dice, si amáis al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. ¿Cómo podemos hacer esas cosas? Párrafo 44. Estamos tratando de edificar super cosas. Miren, todo ello está podrido, todo ello es polvo, todo ello regresará al polvo. Así que el hombre desea ver una super señal. Y Dios dijo en una ocasión, les voy a dar una super señal. Le voy a dar a esa gente una super señal. Los judíos quieren señales, todos quieren señales, y ellos quieren señales. El mundo hoy en día quiere señales. Ellos están tratando de hacer sus propias señales, pero Dios les dio una señal. Eso es correcto. El relámpago zigzagueante en una noche tormentosa, oscura, muestra que puede haber luz en el tiempo de oscuridad. Eso es correcto. Dios dijo, yo les voy a dar una señal. La Virgen concebirá. ¡Cuán humilde Él lo hizo! Esta es una súper señal. La Virgen concebirá y dará a luz un niño, un hijo, y llamará su nombre Manuel, Dios con nosotros. Ahí está una súper señal. 45. ¿Cuán impresionante debería ser de Dios mismo llegar a ser un bebé? ¿Cómo es que de tal manera amó Dios al mundo? Esa es una de las escrituras más grandiosas que hay, de cómo el amor de Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismísimo polvo que Él creó en la tierra, Él llegó a ser ese polvo. ¿Cuán impresionante debería ser? Dios, Emmanuel, cambiando su forma de Dios a hombre, extendiendo su tienda desde las estrellas del cielo para vivir aquí en la tierra con criaturas inmundas como nosotros lo somos. El amor de Dios. ¿Cómo él haría eso?
¿Cuán impresionante debería ser para el pecador el saber que el pequeño Jehová está llorando en los brazos de una madre? El pequeño Jehová no vino en el brillo de un ángel. Él vino como la simiente de Abraham. Él vino como un hombre. Él nunca descendió de los corredores dorados del cielo. Si lo hubiera hecho así, hubiera sido para los ricos. Pero él nació en un pesebre tan pobre que él tuvo que pedir prestada una matriz en la cual nacer. Y cuando él partió, él tuvo que pedir prestado un sepulcro en el cual ser sepultado. Jehová Emanuel, una super señal. Amén. Párrafo 46. Dios envió profetas, envió señales, envió todo. Pero dijo, yo les daré ahora la super señal, la gran señal. Yo voy a descender para morar entre ustedes, para ser llamado Emanuel. Eso debería impresionar a la gente. El mismo que hizo carne y habitó entre nosotros. Nació en un establo sucio y hediondo. El pequeño Jehová no acostado en una canasta rosada en un cuarto de hospital, sino en un pesebre hediondo sobre una pila de estiércol. En un establo, Emanuel, el creador de los cielos y de la tierra, envuelto en pañales. ¡Aleluya! El pequeño Jehová jugando como un niño, Jehová como un adolescente, Jehová como un carpintero. Debería ser impresionante. Pero es tan sencillo que al mundo se le pasa desapercibido. 1 millón de millas. 47. Una mujer no hace mucho tiempo, yo estaba predicando sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ella dijo, Señor Branham, aprecio su predicación. Pero dijo, hay una sola cosa que usted hace con la que yo ciertamente no estoy de acuerdo con usted. Y yo dije, ¿qué es, hermana? Si solo es una sola cosa, estoy agradecido de conocerla. Y yo dije, porque generalmente son como unas 100 cosas. Y ella dijo, bueno, hay una sola cosa sobresaliente. Por supuesto, ella pertenecía a una iglesia que no cree en la deidad de Cristo. Como cuando yo veo hoy en día, cuando ellos lo empiezan a desechar y solo lo hacen un profeta. ¡Oh, vaya! Ella dijo, usted alardea mucho acerca de Jesús y usted lo hace divino. Yo dije, él sí era divino. Bueno, ella dijo, él no pudiera ser divino. Yo dije, bueno, él sí era divino. Ella dijo, bueno, él no pudo ser. Yo se lo comprobaré a usted por su propia Biblia que él no es divino. Y yo dije, me gustaría verla a usted hacerlo. Y ella dijo, muy bien, tome su Biblia y ábrala en San Juan, el capítulo 11. Y yo dije, muy bien, yo sé exactamente lo que usted va a decir, porque prácticamente la sé de memoria. Y ella dijo, Jesús en su camino para levantar a Lázaro del sepulcro, la Biblia dice que él lloró. Bueno, yo dije, seguro. Y ella dijo, bueno, mire, ¿cómo pudiera él ser divino y llorar? Yo dije, esa era la parte que era hombre que estaba llorando. Eso es correcto. Usted falla en ver que él era Emanuel. Él era ambos, hombre y Dios. Y yo dije, él era un hombre yendo al sepulcro, llorando. Pero cuando enderezó esos hombritos y dijo, Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto 4 días y hediondo salió y vivió otra vez. Eso requirió más que un hombre. Correcto. 48. Él era un hombre cuando descendió del monte esa noche, hambriento, buscando en una higuera para encontrar algo para comer. Pero cuando él tomó 5 panes y 2 peces y alimentó a 5,000, ese era más que un hombre. Ese era el Creador, Jehová. Correcto. Él era un hombre cuando estaba acostado en esa barca esa noche. 10,000 demonios del mar juraron que lo ahogarían, rebotando allí como un corcho de botella cuando las olas subían. Él estaba tan cansado de predicar al grado que ni siquiera se podía mover, ni siquiera lo despertó. Pero cuando lo despertaron, ¡aleluya! Y puso su pie sobre la cargadera de la barca y miró hacia arriba y dijo, ¡calla, enmudece! Ese era más que un hombre. Ese era Dios quien podía calmar las olas del mar. Él era un hombre que clamó por misericordia en la cruz. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Pero en la mañana de la Pascua, cuando él rompió los sellos de la muerte, del infierno y del sepulcro, y resucitó y dijo, yo soy el que estuve muerto, y vivo por los siglos de los siglos. Ese era más que un hombre, ese era Dios en su Hijo. Amén. 49. Todo hombre que ha logrado ser algo, creyó eso. Todo poeta que ha estremecido de emoción a todo corazón y que alguna vez ha logrado algo.
Eddie Peronet, que escribió el canto de inauguración, sus cantos no se vendían. Un día el espíritu tomó control de él. Él tomó la pluma en su mano, él escribió con el espíritu. Toda aclamación al poder del nombre de Jesús. Que los ángeles se postren, traed la diadema real y corónenlo a él, Señor de todo. Amén. La anciana ciega Fanny Crosby. Una noche se le preguntó por qué ella no escribía cantos mundanos. Ella dijo, yo soy cristiana. ¿Cuán diferente ella es de Elvis Presley? Ellos dijeron, bueno, el hombre se burló de ella. Dijo, no existe tal cosa. Dijo, ¿qué quieres decir cuando él ni siquiera te abre tus ojos? Ella dijo, Dios ha escogido mi suerte. Y él dijo, bueno, ¿cómo lo conocerás? Si tú te mueres y si existe tal lugar, tú no lo podrás ver a él. Ella dijo, yo tendré mi vista allá. Bueno, dijo, ¿qué si tú no tienes tu vista? Ella dijo, yo lo conoceré de todas maneras. Dijo, ¿cómo piensas tú que lo conocerás? Dijo, yo sentiré las marcas de los clavos en su mano. Entonces ella volteó y la inspiración la tocó y ella cantó, lo conoceré, sí, lo conoceré. Y redimido a su lado yo estaré. Lo conoceré por las marcas de los clavos en sus manos. ¡Qué cosa! Ella escribió. No pases de mí, oh bondadoso Salvador. Oye mi humilde clamor mientras a otros tú estás llamando. No pases de mí, pues tú eres el torrente de todo mi consuelo. Más que mi vida para mí. ¿A quién tengo yo en la tierra para aparte de ti? ¿O a quién en el cielo sino a ti? Párrafo 50 por último. Seguro. Cualquiera que alguna vez logró ser algo, creyó que él era Emmanuel. Él era más que profeta. Él era profeta, pero él era el Dios, profeta. Emmanuel, Dios en carne. Él nunca vino con el saludo del cielo. Él nunca vino como un ángel. Él vino como la simiente de Abraham para demostrar la super señal de Dios del último día. ¡Oh, sí! Para hacer una super simiente, una super raza, la raza que había sido prometida, la raza de Abraham para traer una super simiente de la que hemos estado hablando, un super Cristo. ¿Qué le hicieron ellos a él cuando vino a la tierra? Se burlaron de él, le llamaron al espíritu que estaba obrando en él, que podía discernir los espíritus y todo lo demás. Ellos dijeron, es el diablo, él es Belcebú, un adivinador. Y en cuanto a la parte física, la parte que era el cuerpo, ellos lo colgaron en un madero y lo mataron. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos. Mensaje, una super señal, predicado en Grass Valley, Estados Unidos, el día 8 de julio del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, una super señal, párrafo 51. Pero él era una super señal, él resucitó al tercer día porque él confió en la palabra de Dios. David dijo, bajo inspiración, no dejaré su alma en el infierno, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Por lo tanto, Jesús supo que la escritura hablaba de él, que él no vería corrupción. La corrupción se establece en 72 horas en un cuerpo muerto, sabemos eso. Y él sabía que entre ese tiempo él resucitaría de entre los muertos. Y él resucitó de entre los muertos porque él era una super señal. Los profetas eran señales, seguro que, pero ellos murieron y entraron en el sepulcro. Pero Jesús era la super señal. Él salió del sepulcro. Amén. Una super raza. Sí, Señor, un super Cristo. Después de 2000 años, ahora 2000 años, con todas las críticas y todo lo demás, Él todavía permanece el mismo hoy. Yo te daré una super señal, una gran señal. La gente quiere algo super, así que la iglesia recibió algo super. No solo un apretón de manos, no solo un bautismo formal, sino un bautismo del Espíritu Santo. No solo de hecho una confesión de ojos secos, sino un espíritu de Cristo viviendo dentro de ellos, trayendo la mera vida de ellos a un nivel que sirva a Cristo y viva a Cristo, con Cristo. 52. Miren, la Biblia dice, anoche donde nos quedamos, Abraham le dijo a Abraham, en Génesis el capítulo 22, los versículos 16 y 17, él dijo, tu simiente poseerá la puerta de su enemigo, tu simiente
Abraham o será la puerta del enemigo. Cuando Rebeca había sido escogida para Isaac, el hijo, también le fue dicho lo mismo a ella. Cuando Eliezer, un tipo del Espíritu Santo, que fue a encontrar a la novia, él la encontró en la frescura de la tarde. ¿Captan lo que es eso? Es este día, el último día, la última parte del día. Cuando las luces del atardecer están brillando, él la encontró. Y fíjense bien que él tuvo que lidiar con dos personas diferentes. Ella tenía una familia, pero con los únicos que Eliezer tuvo que lidiar fue con la madre de ella y con el hermano de ella. Pero él iba tras esa novia. Así que, como Abraham le dijo a él, ve, busca una novia entre mi pueblo. No tomes una de estas extranjeras como su novia. Y él dijo, bueno, ¿qué si la mujer no quiere venir conmigo? Dijo, entonces si ella no quiere venir, entonces tú eres libre de tu juramento. Luego, él puso su mano sobre su cadera y juró. 53. Fíjense bien que Eliezer encontró a la mujer. Él sabía que ella era. Y fíjense bien que él tenía que lidiar con dos personas, la madre de ella y el hermano. El padre y el resto de ellos no tenían nada que decir, madre y hermano. Así también el mensajero, el Espíritu Santo de Dios, en estos últimos días, escogiendo la novia, él ha tenido que lidiar con la iglesia que se llama la madre, la católica, y el hermano, el predicador. Eso es exactamente. Él tenía que lidiar con estos dos. Ellos eran los que armaron un escándalo al respecto. Pero miren, él dijo, tú tienes que hacer tu elección, irás. Y miren, rápidamente, tan pronto como ella oyó acerca de Isaac, antes que ella lo hubiera visto, dijo, yo iré. ¿Por qué? Ella era pariente consanguínea con él, ¿ven? Esa era la hija del hermano de Abraham. Isaac y Rebeca eran primos hermanos, eran parientes consanguíneos, demostrando que la iglesia en los últimos días será pariente consanguínea con Cristo, pues el mismísimo Dios que predestinó al Cristo, cuyo era el Cordero inmolado desde antes de la fundación de la tierra, la iglesia misma, su nombre fue puesto en el libro antes de la fundación del mundo. Y Rebeca, tan pronto como ella oyó de Isaac, había algo en ella que la atraía directamente a él, aunque ella no lo había visto a él ni nada más. Ella todavía sí quería ir de su madre. Ella todavía se quería ir de su madre y de su hermano por su propia elección. 54. Y hoy en día, si esa luz de Dios, ese Espíritu Santo alguna vez toca a una simiente predestinada, cuyo nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, la Biblia dice eso. Eso es correcto. La luz brillará. Uno le puede predicar a algunos y parece que es como agua cayéndole sobre el lomo de un pato. Se desliza, pero deje que una vez toque a esa simiente y observe lo que sucede rápidamente. Algo está allí en ese momento. ¿Por qué? Es una simiente predestinada saliendo. Tiene que salir, y cuando esa luz, el evangelio la toca, ellos lo captan. El resto de ellos se levantan y se alejan. No es para ellos. La Biblia dice que esos hombres fueron preordenados a condenación en el libro de Judas. Toda escritura es por inspiración. 55. Miren, cuando esa luz tocó a la pequeña Rebeca, ella supo lo que había dentro de ella, y eso la llevó a Isaac. Ella veló su rostro. Ella ya no quiso tener nada que ver con su propio pensar. Isaac fue su pensar desde ese momento en adelante. Y la iglesia misma, cuando toca ese poder de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, fuera de las iglesias denominacionales, fuera de la iglesia católica, en donde sea que esté, cuando ese bautismo del Espíritu Santo se hace real a la gente, a esa que está predestinada, como ustedes, gente aquí, va a vida eterna, la ve y camina en ella, que es una super señal. Y el enemigo, ella posee la puerta del enemigo. 56. Miren a la simiente natural de Abraham. Moisés, él poseyó la puerta de Egipto, esa gran ciudad. Él poseyó la puerta del Mar Rojo cuando él llegó a él, y él sí la poseyó.
Miren a los jóvenes hebreos, el enemigo era el fuego. Ellos poseyeron la puerta del fuego para que no los pudiera quemar. Miren a Daniel en el foso de los leones, la simiente de Abraham. Él poseyó la puerta de la boca de los leones. Él no podía abrir su boca. Yo creo que Dios descendió en esa columna de fuego y se paró allí entre Daniel y esos leones. Todos saben que un león le tiene miedo al fuego, y él vio a esa luz remolineando allí, y ese león no iba tras él, era el ángel del Señor. Daniel poseyó la puerta del foso de los leones. ¿Por qué? Él era la simiente de Abraham. 77. Todos estos grandes guerreros, pudiéramos tomar horas en ellos. Tengo a muchos de ellos escritos aquí. Los pasaré por alto debido a la falta de tiempo. Pero todos estos murieron en la fe. Todos descendieron a la tumba. Pero un día allí vino la super simiente, la simiente real, y él poseyó las puertas de la muerte, del infierno y del sepulcro. Y él trajo, después de su resurrección, una super señal eterna. Estas señales seguirán a los que creen. Hoy en día es un millón más. Es una denominación, es una organización. Pero Jesús dijo, estas señales lo seguirán. Una super señal. Una vez que Dios dice algo, Él nunca se puede retractar de ello. Algunas personas dicen, eso solo era para los apóstoles. 58. ¿Qué dijo Jesús? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué tan lejos? A todo el mundo. ¿A cuántos? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y una conjunción. Estas señales seguirán a los que creen en todo el mundo y a toda creación, a toda criatura. Yo les puedo demostrar a ustedes dónde Dios puso dones y poder en la iglesia. Yo quiero que alguien señale con su dedo una escritura y me demuestre dónde Él los quitó, dónde Él los quitó de la iglesia. Es una super señal para el creyente de que nosotros hemos pasado de muerte a vida, porque sentimos el Espíritu Santo y lo vemos obrando en nuestras vidas y cambiándonos de lo que éramos a lo que somos ahora. Amén. Él resucitó de los muertos. Gracias sean dadas a Dios. 59. Hace la palabra súper en el último día. Él todavía vive en la simiente de Abraham con una súper señal. La señal que él le prometió a Abraham, la súper simiente, en los últimos días percibiría la misma señal, haría la misma cosa, porque Dios tuvo que matar a Cristo, Emmanuel, para resucitarlo, para enviar el Espíritu Santo, uno eterno que no podía morir, para vivir dentro de la iglesia, para producir esa señal de toda nuestra psicología, de todos nuestros grandes maestros, de todos nuestros teólogos. No hay uno que esté viviendo en la tierra hoy en día que lo pueda producir. Se requiere el Espíritu Santo. Y él solo, así que Emmanuel es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios lo resucitó de entre los muertos y él está aquí con nosotros después de 1900 años, vivo, la super señal. Nosotros tenemos toda clase de señales, tenemos señales aquí y señales allá, pero Dios dio una super señal. Emmanuel, la simiente de Abraham, se hizo carne y habitó entre nosotros. Murió, resucitó a fin de redimir a la iglesia y todavía producir las super señales para la medida que las edades avanzaron, como él prometió, no una super organización, sino una super señal, o nacidos de su mismísima vida, la propia vida de Dios viviendo dentro de nosotros, produciendo las mismas señales que él hizo en los días de Sodoma, allá con el profeta Abraham. 60. Dios siempre ha dado profetas, Dios da profetas, y cuando Él envía profetas a la gente, generalmente es la señal de un juicio que sigue. ¿Sabían ustedes eso? Cuando los profetas son enviados a la tierra, miren, les quiero dejar algo solo por un momento, antes que entremos a la línea de oración, en unos cuantos minutos que siguen. Cuando Dios envió a Noé a una edad intelectual, era un mensaje absurdo para ellos, porque no cuadraba con la condición de ellos de aquel día, pero Dios envió a Noé como un profeta, profetizando que el fin estaba a la mano, y Dios lo dejó vivir para que lo viera suceder.
Cuando Dios sacó a Israel fuera de Egipto, Él envió a Moisés, un profeta, para profetizar una edad científica de Egipto. Un profeta, una señal del juicio venidero. Daniel fue una señal para Babilonia y Juan fue una señal para los judíos. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Una super señal, servicio realizado en Grants Valley, Estados Unidos, el día 8 de julio del año 1962. Continuamos, hermana Di, por favor, en los párrafos 61 al 70. Dios bendiga, hermanos, continuando con el mensaje, una super señal. Párrafo 61. Ahora, hay una super señal del Espíritu Santo. Nosotros sabemos, absolutamente sabemos que Cristo todavía vive y reina. Él es el super. ¿Hablan ustedes acerca de un Superman? El diablo tiene algo para imitar la mismísima cosa que Dios ha creado. Todo lo que el diablo tiene, él lo hizo de algo que es original. El diablo no puede crear. Miren, ustedes saben eso. Si el diablo es un creador, entonces tenemos dos creadores. El diablo no puede crear. Él pervierte lo que ha sido creado. Ahora miren, como por ejemplo, ¿qué es el adulterio? Un adulterio es el acto correcto, pervertido. ¿Qué es una mentira? Es la verdad pervertida. ¿Qué es pecado? Injusticia. Es la justicia pervertida. Y todo lo que el diablo tiene es algo pervertido de lo que Dios creó originalmente. Esa es la razón que ellos llamaron a Jesús Belcebú. Ese diablo antiguo adivinador allí que es un espíritu pervertido de un profeta. ¿Ve? Y esa es la misma cosa hoy en día. Ellos no lo entienden. Pero si ellos leyeran la Biblia dice que era una super señal. 62. Mire, a ese montón de 120 pescadorcitos ignorantes y los demás que subieron al aposento alto en el día de Pentecostés. Ellos salieron con una super señal. Había gente parada allí de todas las naciones debajo del cielo. Y allí estaban ellos. Ni siquiera conocían su propia lengua. Estaban hablando en la lengua de toda nación debajo del cielo. La super señal. Oh, vaya, pudiéramos seguir y seguir y seguir. La super señal. Él es la super señal. Él es la última señal. Y recuerden, la super señal en el tiempo de Abraham fue que cuando Dios se manifestó en carne. Y así que demostró esta gran manifestación de saber lo que Sara estaba diciendo en la tienda. La última señal que Israel recibió antes de su rechazo y de llamar a Jesús Belcebú. Fue cuando Jesús podía percibir los pensamientos que estaban en el corazón de ellos. Jesús dijo que esta generación recibiría la misma cosa. Esa es la última. ¿Qué es eso? Ese fue Dios con Abraham. Ese fue Dios en Cristo. Dios con Abraham. Dios en Cristo Emanuel. Y hoy en día es Dios, su iglesia, la super señal de que Dios todavía vive. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. Nunca se aparten ustedes de eso. Quédense con eso. Son las horas de clausura. Son las horas de clausura de la historia del mundo. 63. Miren, es un poco más tarde de lo que pensé. Es un cuarto después de las 4. Así que me tengo que detener y empezar a orar por los enfermos. La super señal, yo les daré una señal eterna. Les daré una señal que ellos no pueden destruir. Ellos no pueden, pues Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No importa lo que ustedes le traten de hacer. Ustedes nunca serán capaces de destruirla. La única cosa que deben hacer con ella es creerla. Y miren, durante esta semana, ustedes gente amable, yo sería un hipócrita miserable al pararme aquí ante gente que ama a Dios y tratar de decirle cualquier cosa errada. Yo sería un engañador. Yo no me debería parar detrás del púlpito. Yo no debería estar en la compañía de estos ministros finos. Yo no debería estar en la compañía de ustedes. Yo debería estar allá afuera con el resto de los pecadores y los hipócritas. Pero porque yo creo esto y Dios ha escogido que esto se manifieste en los últimos días y lo ha probado por su Biblia, esa es la razón que estoy aquí. 64. Yo no estoy aquí por popularidad.
Si yo estuviera aquí por eso, yo tendría programas radiales y de televisión. Tendría todo esto televisado y todo. Ellos tuvieran que rogar a la gente por su dinero y cosas así. Yo no quiero esas cosas. Yo quiero hallar gracia con mi Dios. Y eso es todo. Yo quiero estar dispuesto para que si Él me envía a donde únicamente hay 5 personas en una iglesia y me dice, quédate allí por 6 meses, yo me quedara allí mismo. Yo no tengo nada que me ate. Eso es correcto. Si Él me envía a ultramar a 100 millones de gente, yo estaría allí mismo. De alguna manera, Él me encargará de ello. Él se encargará de ello. Él siempre lo ha hecho y lo hará. Pero para ser honesto y sincero, y les digo a ustedes, mis amigos, que Cristo está vivo hoy. Él no está muerto. Y Él es una señal eterna, como lo hemos traído ahora por medio de Abraham, a través de los días de Jesús. Y hasta aquí, que es la última cosa para ser dada a la iglesia. 65. Permítame predecir. Yo no estoy profetizando, estoy prediciendo. Yo predigo que en los cuantos años que siguen, toda organización religiosa será forzada a tomar una decisión. Ella tendrá una unión de iglesias y un gran boicot. Seguirá a esta unión de iglesias. Todas las denominaciones serán forzadas a entrar en ella. Todas ellas. Si ellas no lo hacen, habrá un boicot horrible. Casi cada una de ellas hoy en día se ha, sin saberlo, unido a ese concilio mundial de iglesias, vendiendo sus primogenituras, protestantes, los hermanos, con la madre católica de Roma. Ellas harán eso. Ustedes saben, la Biblia dice que las cizañas serán atadas primero. Ellas se están atando todas en un gran grupo. La Biblia dice que ellas harán una imagen a la bestia. Yo creo que vendrá a suceder que muy pronto, y la gente no se une a alguna organización, a alguna iglesia, si no entra allí, entonces sus puertas serán cerradas. Esta nación siempre ha tipificado a Israel. Israel, nos damos cuenta, entró a otra tierra, tomó a los ocupantes, los mataron, los echaron fuera, los arrinconaron, ocuparon la tierra, así como nosotros lo hicimos con los indios. Entonces, Dios les dio esa tierra, Dios nos dio esta tierra. Fíjese bien lo que sucedió. Ellos tuvieron grandes hombres en esos días. Josué, un rey. Ellos tuvieron a David. Ellos tuvieron a Salomón, grandes hombres, pero finalmente siguieron así hasta que ellos obtuvieron un renegado en la plataforma, Acab, un creyente tibio. No era tanto Acab, sino que era esa esposa detrás de él, Jezabel, de otra raza, de otra clase, no una israelita. Ella era una pagana, una adoradora de ídolos. Ella fue la que hizo el trabajo sucio. Ella le decía a Acab qué hacer. Y nosotros hemos seguido de la misma manera y hemos tenido a un Washington, un Lincoln. Después de haber arrinconado a los indios y de haber tomado su terreno. Pero, ¿qué hemos hecho? Por medio de la política hemos dejado entrar la mismísima cosa por la cual venimos aquí para librarnos de ella. Eso es exactamente correcto. Una Jezabel, una Herodías. Y una Jacqueline, casada 2 veces antes, viviendo con su tercer esposo, viviendo allí ahora, y sin embargo la gente lo acepta, cegada en sus ojos, y allí está. 67. Ustedes solo observen, nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Ella llegó a su fin, yo profeticé en 1956, cuando Billy Graham volvería, y yo dije que Tony Osborne volvería, y que América recibiría su último llamado. Hace varios años, él predijo exactamente la línea Maggie, exactamente lo que sucedería, exactamente que Kennedy tomaría la posición y de esto, y que habría un presidente católico gobernando aquí, y lo que sería. Y solo quedan 2 cosas más, de las 7 cosas que él me dijo que sucederían perfectamente. Eso es correcto. Está en un papel viejo amarillo, estamos en el tiempo del fin. 68. Recuerde, hermano, que en los días de ese país allá en el pasado en Israel, cuando erró, Dios tenía a alguien para pararse firme, uno llamado Elías. Él no era muy popular,
No tenemos historia de su vida, no sabemos de dónde provino. La única cosa que sabemos es que él fue al cielo en un carro. Él como que era un hombre del bosque. Él odiaba a las mujeres inmorales y no falló en decirle a esa Jezabel lo que ella había hecho. Entonces, antes de la venida del Señor Jesús, hubo otro que vino ungido con su espíritu, llamado Juan. También un hombre del bosque, y él odiaba a las mujeres inmorales. Él no falló en decirle a Herodes que era incorrecto que él viviera con la esposa de su hermano Felipe. Y Herodías mandó que le cortaran la cabeza. Correcto. 69. Es predicho otra vez, Malaquías 4, que volverá otra vez. Habrá una super simiente que se levantará. Tiene que haber algo que se pare firme, que tenga espinazo e integridad cristiana, seguramente, que quitará esta religión Jezabel, que ha sido metida a fuerzas aún dentro de nuestros grupos pentecostales. Alguien que se parará firme con el espíritu cristiano y fuego, con el Espíritu Santo detrás de ello, para probar que está correcto. Habrá luz al atardecer y él restaurará la fe de los hijos de vuelta a los padres pentecostales, separándolos de sus dogmas y credo. Tiene que venir y sí vendrá. En el nombre del Señor vendrá. 70. Estos así llamados pequeños logros del hombre, debiluchos, insignificantes, que permite a la gente salirse con la suya y jugar baraja y casarse 4 o 5 veces y ser diáconos en las iglesias y cosas así, es una podredumbre vergonzosa ante los ojos de Dios. Luego la llaman religión de Cristo. Predicadores, hombres, mujeres, nadando con personas de ambos sexos, usando en las calles pantaloncitos cortos, fumando cigarrillos. Bueno, el espinazo de la nación está roto. Cuando las mujeres actúan de esa manera, la mujer es el espinazo de una nación. No es el petirrojo que picotea la manzana que la daña. Es el gusano en el centro. Yo no le tengo miedo a las bombas atómicas de Rusia. De ninguna manera. Bueno, nuestra propia podredumbre es lo que nos está matando. Está podrido hasta el centro. De inmoralidad. Eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Una super señal predicada en Grass Valley, Estados Unidos, el día 8 de julio del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Una super señal. Párrafo 71. Y a ustedes, les tengo que decir esto, nunca permitan que alguien los force a aceptar algo referente al comunismo. El comunismo no es nada, solo es un instrumento en las manos de Dios. Quiero que cualquier lector de la Biblia, cualquier profeta, se pare y me muestre dónde la Biblia dice que el comunismo va a gobernar. No es el comunismo el que va a gobernar, es el romanismo el que va a gobernar, de acuerdo a la Biblia. Permítanme decir esto para terminar. Hay tres grandes cortinas hoy en día. Una de ellas es la cortina de hierro, la otra es la cortina de bambú y la otra es la cortina púrpura. Ustedes vigilen eso, esa es la que va a gobernar. Oh, ¿no pueden ver ustedes que toda la cosa está llegando a ello? La iglesia se está poniendo. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, los comunistas, la tibieza de la iglesia, el insignificante andando por allí, Dios de misericordia, dijo que en aquel día él enviaría una super señal entre ellos. Él llamaría a un pueblo por causa de su nombre. Él lo hará. 72. Hace 31 años yo dediqué mi vida. Murió el viejo William Branham y yo me entregué en servicio para respetar y quitar la suciedad en nombre de Jesucristo y poner la palabra de Dios de nuevo en la iglesia. Yo tengo 31 años en el servicio. Que Dios me ayude a hacer vivir para el día de cuando pueda ver los corazones de los cristianos, latiendo como uno. Amén. Y la suciedad de las mujeres y de los hombres y de las iglesias y sus credos y cosas se desprendan. Y una verdadera iglesia del Dios viviente, sin adulteración, se pare firme en la belleza de Cristo para recibirlo cuando Él venga. Inclinemos nuestros rostros.
73. Padre Celestial, ¿por qué tengo yo que decir tales cosas? Ya no está en mis manos ahora, Señor. Está en los oídos de la gente. Te pido, Dios, que yo no pienso que esa gente está sentada aquí, pero permíteles que les lleven a alguien más. Oh, ten misericordia, Dios Padre. Hemos hablado tanto hoy de la super señal. Tomamos a Abraham para mostrar la fe que él tenía. Permite que el poder de Dios ahora, Señor, gobierne en las vidas de la gente. Permite que el Espíritu Santo venga mensamente, dulcemente, a todo creyente. Que los abrigue a sus brazos, les diga, no temáis, pequeños. Está un poco más adelante en el camino, solo un poquito más adelante, y vendrá la gran obra maestra, el Cristo de Dios, la super señal que resucitó de los muertos y está vivo por los siglos de los siglos, viviendo entre nosotros en la forma del Espíritu Santo, diciendo, en aquel día sabréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. Entonces Dios está en su pueblo, manifestándose, Dios, que no haya ninguno aquí esta tarde, lo suficiente torpe que eso se le pase por alto, que el Espíritu Santo vivifique las cosas para ellos. 74. Aquí hay pañuelos puestos para los enfermos y los afligidos. Yo pienso, ¿qué si este pañuelo fuera para mi hijito? ¿Qué si fuera para mi esposa? ¿O para mi precioso padre anciano, si estuviera viviendo? ¿Qué tal si fuera para él, para mi madre? O como yo quería alguien que fuera sincero y Dios, con toda la sinceridad que sé tener, yo te pido que sanes a cada uno de ellos. Dios, concédelo. Somos enseñados en la Biblia que ellos toman paños o delantales de Pablo. Mira, nosotros comprendemos que Pablo ya no vive entre los mortales. Él es inmortal. Pablo ha partido, pero Jesús permanece aquí. Él es el mismo Dios. Y la gente que tenía fe en Pablo, sabiendo que tú estabas en su cuerpo, que eras tú y no Pablo, él moría diariamente para que tú pudieras vivir en él. Y ahora, Padre, ellos comprenden las mismas cosas. Y esa es la razón que ellos traen pañuelos y delantales a nosotros. Tú sigues siendo el mismo Dios. Dale las mismas bendiciones, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y mira, Señor, voy a orar ahora por tus hijos enfermos. Te pido que me ayudes, que el Espíritu Santo me unja de tal manera esta tarde, no solo a mí, sino a cada ministro, a toda persona aquí, que no haya una sola persona débil entre nosotros cuando termine el servicio. Concédelo, Señor. 75. Ahora con nuestros rostros inclinados, antes que llamemos la línea de oración, me pregunto si hay alguno aquí que están enfermos de pecado. Ustedes han ido a la iglesia porque tenía una campaña grande arriba de ella, porque el alcalde de la ciudad pertenecía a ella, o algún doctor famoso de divinidad. Yo no tengo nada malo que decir en contra de eso. Jesús no condenó a esos fariseos. Él simplemente dijo, ustedes están ciegos, guiando a ciegos. Él dijo, ustedes recorréis mares por hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que cuando él empezó. Eso casi es correcto. Recuerden que ustedes tienen que pasar por alto la verdad para recibir un error. Creen la palabra. El que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Recibirán a Cristo esta tarde al solo levantar su mano y decir, hermano Branja, yo sí lo haré aquí mismo en mi asiento. Yo no iré allá al altar. Yo creeré en él aquí mismo y desde este día en adelante prometo serviré a Cristo. Yo iré a una de esas iglesias y seré bautizado. Yo buscaré hasta que el Espíritu Santo llene mi cuerpo, llene mi alma, me dé vida eterna. Yo creeré que lo que tú has enseñado ha sido la verdad. Mire, solo ore por mí, hermano Branja, para que esté convencido que sea la hora. Aquí en mi asiento yo levantaré mi mano. ¿Cuántos habrá? Dios la bendiga, Dios le bendiga. Y Dios le bendiga, eso está bien, correcto. 76. No los voy a llamar aquí al frente, solo allí en su corazón. Diga, Señor Jesús, yo verdaderamente creo ahorita mismo, muy bien. Solo continúen creyendo ahora. Yo verdaderamente creo, Señor Jesús. Alguien más en el balcón ahora.
Yo simplemente estoy esperando un momento. Esto es más que orar por los enfermos, amigos. Dios te bendiga. Yo veo tu mano allá atrás, hijo. Dios te bendiga, Señor. Sin duda que un buen hombre como ese ha hecho muchas cosas buenas en su vida, pero esa es la cosa más grande que alguna vez ha hecho, hermano. Recuerden que justo al levantarse, justo ustedes sus manos en sinceridad, así de rápido Él los aceptó. El que oye mis palabras y crea el que me envió tiene tiempo presente, vida eterna y nunca vendrá juicio. Ustedes nunca pasarán por la tribulación. Nunca vendrá juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. ¡Cuán hermoso! 77. ¿Levantará su mano alguien más? Dios le bendiga, hermanita. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana. Y Dios le bendiga. Y a ustedes, dos muchachas. El muchachito, Dios le bendiga. Dios le bendiga a esta señora aquí. Dios le bendiga, mi hermana. Téngalo en serio ahora. Él los aceptará allí mismo donde ustedes están. Ahora recuerden, el llamamiento al altar es maravilloso, pero en la Biblia ellos nunca tuvieron un llamamiento al altar. La gente creyó. Tantos como creyeron fueron añadidos a la iglesia. Ustedes solo creen allí donde ustedes están, que están pasando ahorita mismo de muerte a vida. Hay otro por el cual estoy esperando con todo mi corazón. Dios le bendiga allá atrás. Muy bien, Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Yo lo sé. Yo los estoy mirando, yo lo veo. Usted dice, ¿dice usted eso en serio, hermana Branham? Yo lo digo en serio. ¿No recibirán ustedes a Cristo hablándoles ahora, diciendo, este es el tiempo, esta es la hora? Ustedes siempre lo han querido recibir. ¿No lo recibirán a Él ahora como su Salvador? Aquí mismo yo tomo mi decisión. Esta es mi hora. Ahorita estoy levantando mis manos y diciendo, Señor, yo ahora quiero pasar de muerte a vida. Quiero ser una nueva criatura. Quiero tener algo en mi vida que sepa que es valiente, que me ha elevado por encima de los cuidados del mundo. Yo quiero saber que estoy viviendo. No me puedo permitir tomar el riesgo. Yo pudiera, mi vida pudiera ser cortada ahorita mismo. Pudiera partir aún hoy y luego yo tendré que encontrarme contigo. Pero si ustedes no están seguros de ello, ¿no levantarán sus manos mientras oramos? Concédelo, Dios. Amén. Eso está bien. Eso es bueno. Eso es. Sí, yo estoy contento, mi preciosa hermana, que usted entendió eso. 78. Nuestro Padre Celestial, todo está en tu mano ahora. Allí en donde la luz estaba suspendida y no está ahí ahorita. Y se ha ido. Yo he hecho lo mejor que sé, Padre. Y ahora como los trofeos de esta reunión, te entrego cada uno de ellos, Padre, los trofeos del mensaje, y que tú, ellos son regalos de amor de Dios para su Hijo Jesucristo, y ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá, y yo lo resucitaré en el día postrero. Tú lo prometiste, Cristo. Yo reclamo eso para ellos, yo reclamo tu palabra para ellos. Parado aquí como un ministro, un sacerdote entre los vivos y los muertos. Y ahora yo estoy haciendo exactamente lo que dijiste, tomando lo que tú dijiste en la palabra. Tú dijiste en San Juan 5:24, Señor, donde está escrito, tú dijiste, el que oye mis palabras y crea el que me envió tiene vida eterna. Mira, tú lo prometiste. Y ellos levantaron sus manos, significando con eso que ellos lo creyeron y lo aceptaron. Ahora ellos son tuyos, yo los encomiendo a ti. Guíalos, Padre, por toda la jornada de la vida. Y luego, finalmente, al fin, cuando el rapto venga, que ellos se vayan en ese rapto. Pueda que nunca estreche la mano de ellos aquí, pero, Señor, permítenos vivir como vecinos unos con otros al otro lado. Concédelo por medio del nombre de Jesucristo. Amén. 79. Y ustedes se sienten restregados. El Espíritu Santo sencillamente hace algo por nosotros cuando predicamos. Hay una persona que yo siempre anhelé ser como ella, y esa era Jesús. ¿Sabe ustedes el canto? El hermano Davis lo escribió. Del pesebre de Belén salió un forastero, de en esta vida yo quiero ser, en mi jornada de aquí a la gloria. Yo solo anhelo ser como él. Todos juntos ahora tratemos de cantarlo. Ser como él. A través de mi jornada en la vida, tararemos como niños. El hermano Abraham empieza a tararear, ser como Cristo. Ese es mi deseo. Cuando yo era muchachito, yo leí
de Tarzán y los simios de Edgar Rice Burroughs. Corté la alfombra de mi madre para imitar a Tarzán. Cuando leí El llanero solitario, yo cabalgué a un caballo de madera donde quiera que iba. Pero un día agarré la Biblia y desde entonces mi anhelo es de ser como él. Dios, permíteme, permite que su vida fluya por medio de mí, que yo mismo me limpie, profesando estar muerto por 31 años ahora, para que Jesús se pueda reflejar de la única manera que yo sé que él lo puede hacer, es por medio de su palabra, ser como Jesús. Oh, sí, ser como Jesús. En esta vida yo quiero ser, en mi jornada, me estoy envejeciendo ahora, yo tengo que salir de la escena muy pronto. Ese es todavía mi anhelo, ser como él. Párrafo 80. Padre Celestial, mientras este canto hermoso está siendo tocado, ser como Cristo, ¿puedo yo morir lo suficiente? ¿Puedo yo hacerme a un lado lo suficiente? ¿El indigno? Ninguno de nosotros es digno, Señor, de ser como tú, pero tú dijiste que lo seríamos, entonces tu promesa. Límpianos, Señor, quita todas las dudas. Queremos ser como Jesús. Nuestras vidas, queremos que su espíritu viva en nosotros. ¿Qué haría él para aquí, parado aquí esta tarde con la compra de su sangre, después de su muerte, sepultura y resurrección? Dios, concédelo una vez más. ¿Lo hará? Ayuda a este pobre corazón mío hambriento, hambriento de amor fraternal de hermano, de amor de hermana, con descendencia y honor, como cristiano, como hijos e hija del Maestro. ¿Qué tipo de persona deberíamos ser? Concédelo por medio del nombre de Jesús. Una vez más, Señor, por favor. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, una super señal, servicio realizado en Grand Valley, Estados Unidos, del día 8 de julio del año 1962, párrafos 81, dice: si él estuviera parado aquí, ¿qué haría él? Oh, si tan solo nos pudiéramos rendir. Él prometió: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Si él tan solo lo hiciera otra vez, para que no cuando yo vaya a orar por ustedes, ustedes sepan que no soy yo. Su palabra dice aquí: estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Permite que sea una vez más. Si él tan solo permite que su espíritu entre ahora antes que empecemos esto. Habiendo yo estado predicando duramente como ahora se hace difícil, pero oren por mí, oren, oren. Señor, permítanme, permítanme ser capaz de tocar tu manto hoy. Voltea, Señor, a tu siervo, el hermano Branham, que él me hable como él lo hizo, como tú le hablaste a la mujer en el pozo. Yo sé que no es del hermano Branham, él se tiene que hacer a un lado. Pero si tú tomas su cuerpo y lo usas, yo sabré que eres tú después de todos estos 5 días de enseñanza dura sobre ello. Escritura tras escritura y las promesas, yo lo creeré. ¿Lo harán ustedes? Gracias por su gracia y por su ayuda. El ángel del Señor, cuya fotografía ustedes ven allá atrás, cuando yo los encuentre a ustedes otra vez en el río o en el más allá, antes que subamos, recuerden, él no está ni a 2 pies de donde yo estoy ahora. Sí, y esa es exactamente la verdad. Yo tomo a todo espíritu aquí bajo el control del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Les pido que crean que lo que yo he enseñado es la verdad. Si es la palabra de Dios, si no es la palabra, no lo crean. Si es la palabra, entonces es la palabra. Dios confirmará su palabra. Solo tendremos un poquito, poquito para la gente allá en la audiencia para que la unción venga. Luego vamos a llamar a toda persona. Billy dice que hay 500 tarjetas de oración aquí en la audiencia. Voy a orar por cada una de ellas. Lo voy a hacer. Yo quiero que vean que es él. Párrafo 83. Una señora católica vino aquí a Santa. Todos esos nombres de santos de por aquí, yo los confundo todos. ¿En dónde estuvimos últimamente? En Santa María. Ella subió allá y traía sus cuentas en su mano. Ella dijo: padre. Yo dije: hermano. Ella dijo: yo sé que Dios está con usted. Si usted tan solo pone sus manos sobre mí, yo seré sana. Eso es todo lo que ella necesitaba. Yo pienso de esa mujercita mexicana aquella noche allá en México, con ese bebito muerto. Ustedes oyeron la historia. Estaba en la de los hombres de negocio, parado allí, predicando, tratando la segunda noche.
Billy vino a mí y dijo: papá, yo tengo más de 600 fieras parados allí. Ellos no pueden detener a una mujercita. Su bebé murió esta mañana a las 9. Una mujercita mexicana fue en la Ciudad de México y dijo: había llovido todo el día y ellos estaban parados allí, miles, apoyándose sin lugar para sentarse, parados. 84. Y el hermano que repartió las tarjetas, él era tan lento. Yo lo nombré Tomorrow. En México eso significa mañana. Él siempre llegaba muy tarde. Él vino, me recogió a las 9 y yo llegué allá. Y Billy dijo: esa mujer trae a ese bebé muerto allá, papá. Y yo, nosotros no la podemos detener. Y dijo: mañana ya repartió todas las tarjetas. Dijo: yo no lo puedo meter en esa línea de oración sin una tarjeta debido al resto de ellos. Yo dije: bueno, yo dije: hermano Mori, ¿cuántos conocen al hermano John Mori? Muchos de ustedes aquí. Yo dije: hermano Mori, vaya y ore por el bebé. Y ella no me conoce de todas maneras. Ellos me bajaron por una pared en la escalera a la plataforma. Yo dije: ella no me conoce en esa plaza grande. 85. El hermano Espinosa, lo conocen aquí en la costa del oeste, al hermano Espinosa. Algunos de ustedes conocen al hermano Espinosa, el mexicano. Sí, seguro que sí, seguro. Él estaba parado allí mismo, interpretándome. Y yo empecé, yo dije, como yo estaba diciendo, fe es la certeza de lo que, y miré justo enfrente de mí estaba un bebito mexicano. No tenía dientes, se estaba riendo. Y yo miré alrededor y vi al hermano Mori yendo a orar por la señora. Ella corría por debajo de las piernas de esos ujieres, los desconcertaba. Se subía por encima de sus hombros con ese bebé muerto envuelto con una cobija. Entonces yo vi eso, dije: espere un momento, hermano Mori, diga a los ujieres que le abran paso y permitan a la señora que suba aquí. Yo no sabía si era el bebé, yo solo pensé, yo puse mi mano sobre la cobija mojada. 86. Ella primero subió corriendo y agarró una de esas cuentas y empezó a gritar: padre, ¿qué significa? Padre, ustedes saben. Y yo dije: no haga eso. Así que yo simplemente oré por el bebé. Dije: Señor Jesús, yo vi una visión de un bebito. Yo no sé si es este. Yo dije: yo pongo mis manos sobre esta cobija mojada. Y empecé a patalear y a gritar. Volvió a la vida. Y yo dije: hermano Espinosa, investigue eso. No, no lo diga hasta que el doctor firme la declaración que el bebé murió. Él lo investigó. Murió esa mañana a las 9 y a las 11 de esa noche volvió a la vida. Luego vinieron los periódicos y todo. Luego ellos me dieron una entrevista con la Iglesia Católica y ellos me preguntaron si pensé que los santos de ellos pudieran hacer la misma cosa. Yo dije: sí, ellos están viviendo. Él dijo: bueno, ellos no pueden ser un santo hasta que mueran. Yo dije: no, encuéntrenme eso en la escritura. 87. Así que él todavía vive. Él todavía está aquí. Oren ahora. Solo toquen el borde de su manto. Permítanme darles una escritura ahora. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. El mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo reclamo que Él es el sumo sacerdote que está aquí mismo. Él es el sumo sacerdote invisible que únicamente puede hacer o interceder por ustedes. Cuando ustedes confiesan que Él lo ha hecho, ven, miren, ustedes tóquenlo a Él. El tocar a cualquiera de nosotros no servirá de nada, pero tóquenlo a él y él obrará por medio de su espíritu. Ven, yo creo que tengo su espíritu. Ustedes toquen y vean si está correcto o no. Tóquenlo a él, simplemente oren. En el balcón, algunos de ustedes en el balcón piensan que porque están así de lejos, ustedes no están fuera del alcance de él. Él está en todas partes, omnipresente. ¿Creen ustedes de eso? Omnisciente. ¿Creen ustedes de eso? Sabe todo, siempre presente, omnipotente, todopoderoso, infinito. Aleluya, ese es mi Dios. 88. Aquí está una señora anciana sentada al final. Ella había estado orando allí por unos cuantos minutos. Yo pensé que lo vi parado al lado de ella. Ella tiene problema con su cabeza. Usted crea si eso es correcto. Levante su mano. La ha dejado a usted ahora. Su fe la sanó. Miren, ¿la quieren ustedes cuestionar? ¿Qué fue eso? Ella nunca me tocó. Miren cuán lejos ella está de mí. Pero el ojo que vio, que dijo: yo te vi cuando estabas debajo de la higuera.
Él todavía vive hoy. Esa es una súper señal. Él todavía está aquí. Simplemente crean. Está una señora sentada allá atrás. Ella está llorando. Ella está orando. Ella está sufriendo de un estómago nervioso. Si ella solo creyera con todo su corazón, Dios la sanará. No se la pase por alto, hermana. Señora Snowden, tenga fe. Me molesta tener que llamar su nombre. Somos desconocidos uno del otro. Yo nunca había visto a la mujer en mi vida. ¿Fueron esas sus condiciones y lo demás, todo lo que fue dicho? Menee su mano de un lado al otro. Sí, eso es correcto. Si nosotros somos desconocidos uno del otro y yo no la conozco a usted, menee sus manos otra vez. Párrafo 89. Miren, ¿qué es eso? Solo ser como nuestro Señor Jesús en la tierra, anhelo ser como Él. ¿No quieren ustedes ser así? Alguien aquí, hay una mujer que continúa, oh, está aquí, problema del ojo. Señorita Crank, yo no lo conozco, pero usted está sentada allí orando por ella. Si somos desconocidos, menee su mano de un lado al otro, así para que la gente la vea. Usted está cerca del reino ahora, solo tenga fe y crea. La damita sentada aquí, eso fue tan maravilloso para ella. Ella meneó su mano. Perdón, su cabeza, mirando alrededor. No, ella no lo dudó, ella lo creyó. Y porque usted lo ha creído, míreme y créame. Usted está orando por un muchacho. Eso es correcto, un caso mental. Cree usted, no dude, él regresará a casa. La señora justo detrás de ella, una mujer joven sufriendo de complicaciones, espalda débil, nerviosismo. Señora Patcher, crea. Con todo su corazón, señora Patchett, yo soy un desconocido para usted, pero eso es verdad, si eso es verdad, mueva su mano, la ha dejado ahora. Había una sombra oscura sobre usted y se ha ido. Para por 90 por último. ¿Qué del balcón? ¿Alguien cree? ¿Lo creen ustedes que él es el mismo? Yo veo a una mujer, ella ni siquiera comprende que tiene esa fe. Es una fe escondida. Ella ni siquiera la confiesa. Ella está sufriendo de un dolor de cabeza. Ella está sentada aquí mirándome, aquí enfrente, señora Singer. ¿La sorprendió a usted? ¿No la sorprendió? Sus dolores de cabeza le van a dejar a usted. Ahora usted dígale a sus críticos que respondan a eso. ¿Me creen ustedes? Cantemos una vez más a él. Ser como Cristo, Cristo, Señor, ese es mi deseo, solo que nos humillemos, miren a estas personas, estas mujeres, estos hombres, muchos de ellos esta tarde, a lo largo de estas líneas y alrededor, con la misma fe que aquella mujercita tuvo hace años, el mismo Jesús representándose el mismo, la super señal en los últimos días, como en aquel entonces, fue en los últimos días para Israel, anhelo ser como Él, amén. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje para finalizar. Una super señal predicada en Grass Valley, Estados Unidos, del día 8 de julio del año 1962. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 98, 88 al 98. Hermanito, usted leyó hasta el 90. Voy a leer del 91 y termino con el 98, porque este mensaje trae 98 párrafos. Continuando con el mensaje, una super señal, párrafo 91. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Creen ustedes eso? ¿Cuántos de ustedes aman a sus pastores? Levanten su mano, seguro que ustedes los aman. Yo también los amo. Ellos son hombres de Dios. Yo sé que ellos mismos sufren. Yo sé que ellos son pastores. Dios conoce todo al respecto, ¿ven? Ellos están dispuestos a entregarse a ellos mismos. Permítanme demostrarles ese hombre con su pañuelo en su cara en ese momento. Él ha estado sufriendo con problemas de su nariz. Se va y regresa y sigue. Eso es correcto. Él conoce todos sus problemas. No hay una sola cosa que él no la sepa. Yo reto al incrédulo. Si usted piensa que está errado, venga aquí y haga la misma cosa. 92. Yo sé lo que está mal con esa mujer que sentada allí. Yo no la puedo llamar porque si ella solo tuviera más fe, esa cadera sanaría, seguro. Esta mujer sentada ya en esa silla, en ese catre, yo sé su problema, pero ¿qué provecho le hace llamarla? ¿Ven?
Yo diría allí, ustedes dicen, seguro, miren, ella está inválida. ¿Qué de esa gente que no se mira inválida? Allí está el milagro. Esa mujer con artritis acostada allí se requiere fe. ¿Por qué dudó usted, hermana? ¿Por qué no continuó creyendo? Usted una vez lo creyó, usted permitió que alguien le hablara a usted. Mire, usted sabe que eso es correcto. Yo pido que su fe ya nunca le falle. Traten ustedes de esconderse ahorita y vean si lo pueden hacer. Además, yo puedo llamar ahorita a tres críticos aquí por el nombre de ellos, pero eso lastimaría algunos sentimientos. 93. Oh, nosotros no estamos jugando iglesia. Este es Dios, no soy yo, es Él. Su presencia está aquí. ¿Lo creen ustedes? Miren, mientras su espíritu está aquí, ungiéndome. Si ustedes creen que eso es Dios, yo quiero que estas tarjetas de oración se pongan de pie para orar por ustedes. Ustedes pasen por aquí. No, no vengan a mí. Si ustedes vienen a mí, ustedes van a perder. Vengan ustedes cuando ustedes pasen por aquí, como si estuvieran pasando debajo de la cruz. Yo les voy a pedir a estos pastores piadosos que se paren aquí conmigo. Yo me voy a parar con ellos en el tribunal del juicio. Pueda que ellos no sean capaces de tener discernimiento. Eso solo es dado, ustedes saben. Pero ellos son hombres de Dios, salvos como yo soy salvo. Llamados a su ministerio, hay cinco dones en el cuerpo ministerial. Primero son apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Eso es predestinado de Dios. Dios ha puesto en la iglesia dones, hermanos. Se pararán conmigo. 94. Que esa sección, todos los que tienen tarjetas de oración, se paren en el pasillo, se pongan de pie. Que esta sección de en medio, los que tienen tarjetas de oración, se pongan de pie. Que la primera sección venga en esta dirección. Hay una manera para traerlos. ¿Debemos nosotros bajarnos aquí a la parte de enfrente? Alguien en la plataforma le habla al hermano Branham. Miren, bueno, yo no puedo. Yo quiero que ellos vengan. Yo, veamos, quizás sería mejor si nosotros nos bajamos allá. ¿Puede usted poner este micrófono allá abajo? Me gusta bajarme con la gente de todas maneras. Gracias, hermano. Yo veo a su bebé. Usted puede recibir la petición de usted. Vengan, hermanos. 95. Aquí está un muchacho acostado, muriéndose ahora. Ahí descansando en ese viejo catre, oremos. Padre Celestial, ten compasión de este grupo. No permitas que el muchacho muera. Salva su vida. Concédelo. La estamos reclamando ahorita. No le permitas morir en esa condición, Señor. Que la bendición de Jesucristo lo unja allí. Concédelo, Señor. Él se está esforzando mucho para respirar. Que las misericordias de Dios saturen al muchacho. Que él sea salvo, sanado y saludable para la causa del reino de Dios. Madre, nosotros en la iglesia del Dios viviente lo creemos ahora y lo aceptamos en el nombre de Jesús. 96. Muy bien, hermanos. Ahora yo les voy a pedir a mis hermanos que se paren a cada lado. ¿Cuántos de ustedes están interesados en estas personas enfermas? Levanten su mano, oremos unos por otros. Hay más verdaderos pastores creyentes que vendrán para pararse con nosotros. Vengan, ustedes están invitados y ordenados. En el nombre de Jesús, Dios, en el nombre de Jesús. Alguno de ustedes, ministros, que quieran venir y pararse con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pobre anciano, hermano, venga aquí para bendecirlo. Oh, Padre Celestial, yo pongo mis manos sobre él por fe. En el nombre de Jesús, concédelo. Dios, por medio del nombre de Jesús, concédelo en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús. En el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, concédelo, Padre. Mire, se puede ir creyendo cada uno en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, concédelo. Pongo mis manos con mis hermanos aquí, en el nombre de Jesús, concédelo. Oh Dios, por medio del nombre de Jesucristo, venga mi hermano, crea en él, ahorita con todo su corazón, en el nombre de Jesucristo, sea sanado, en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús, yo pongo mis manos sobre la madre, sobre el niño también. Venga mi hermano, en el nombre del Señor Jesús, venga hermana,
En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo te pido. En el nombre del Señor Jesús, venga, hermano, en el nombre de Jesús. Crea en Él, hermana. Ahora con todo lo que está dentro de usted, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. El hermano Branham y los ministros continúan orando por los enfermos, pero sus palabras no se pueden distinguir. 98. Termino. Amén. Le ama, la congregación dice amén. ¿Creen ustedes? Amén. Cantemos este antiguo canto ahora. Yo puedo creer, yo creeré, yo sí creo. Yo puedo creer, yo creeré, yo sí creo. Yo puedo creer, yo creeré, yo sí creo. Que Jesús me sana ahora. Miren, les diré lo que quiero que hagan. Quiero que pongan su mano sobre alguien a su lado. Cuando cantemos eso otra vez, cada uno de ustedes, unámonos de manos unos con otros, así, muy bien. Yo puedo creer, yo creeré, yo sí creo. Yo puedo creer, yo creeré, yo sí creo. Yo puedo creer, yo creeré, yo sí creo. Que Jesús me sana ahora. Todos los que creen ahora, levanten sus manos juntos. Yo puedo creer, yo creeré. Todo terminó, ustedes lo poseen, creo. Yo puedo creer, yo creeré, yo sí creo. Yo puedo creer, yo creeré, yo sí creo. Que Dios le bendiga, hermano Borges. Dios le bendiga, hermano Carlos. Dios le bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén. Venga, hermana, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta forma hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje, una super señal, predicado en Grand Valley, Estados Unidos, el día 8 de julio del año 1962, que tiene plasmada en cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula A Él Oír, predicado en Shoshone, Washington, Estados Unidos, día 11 de julio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Edith, por favor, en los párrafos 1 al 7. Le bendiga, hermanos, empezando con el mensaje A Él Oír. El 620711, párrafo 1. Gracias, hermano Border. Buenas noches, amigos. Pueden sentarse. Ciertamente es agradable estar de nuevo esta noche en Spokane, Washington, donde hemos disfrutado un compañerismo tan maravilloso alrededor de la palabra de Dios en tiempos pasados. Y yo acabo de conocer a su pastor, y él me estaba diciendo que este era el mismo edificio en el que estuvimos hace unos 15 años cuando pasamos por aquí. Y ciertamente ha cambiado, ha mejorado, y estamos agradecidos por eso. Les estamos trayendo saludos de las otras partes del mundo, de los peregrinos que están peregrinando así como ustedes, esperando la venida del Señor. Creemos que el día se está aproximando. Yo no sé cuánto tiempo será. Y si Él no viene hoy, yo estaré esperándolo mañana. Si estoy viviendo, solo espero. Y vigilando por ese momento, nosotros lo hemos estado esperando a través de los años. 2. Algún día nuestra espera terminará, pues nosotros estamos, como lo estaba Abraham de antaño, buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y por lo tanto, nosotros profesamos que no somos del mundo. Hemos llegado a ser peregrinos. Estamos buscando esa ciudad, todos nuestros derechos de este mundo, las cosas que en una ocasión apreciábamos y pensábamos que eran muy grandes, tales como los tesoros de la vida, tales como el dinero y la popularidad, esas cosas que el incrédulo busca. Luego ponemos eso a un lado cuando encontramos a Cristo y Él llega a ser nuestro sustén principal, Cristo, el Hijo de Dios. Estoy contento de estar con esta iglesia, en esta iglesia esta noche. Me gusta ese letrero, la Biblia abierta.
Eso significa tomarla toda. Así es como nosotros debemos tomarla, toda ella. Yo creo que la palabra de Dios es la norma por la cual Dios juzgará al mundo, por medio de la palabra. 3. Yo soy de antecedentes católicos, como todos ustedes saben. Cuando era un jovencito, mi madre y mi padre ambos se casaron fuera de la iglesia. Y ellos, yo tenía ese llamado en mi vida desde niño. Me supongo que ustedes han leído los libros. Yo sabía que había un Dios. Yo me había encontrado con Él. Él me había hablado. Y aunque mi familia pensaba que quizás yo simplemente estaba nervioso y que había algo mal en mí, que yo estaba perturbado, pero yo sabía que era una persona que había. Yo había hablado con él y él me había hablado y dicho que no bebiera, ni fumara, ni contaminara mi cuerpo, pues había una obra para que yo la hiciera. 4. Yo quería encontrar lo que era eso cuando llegué como a unos 20 años de edad, 18, 20, y fui a la iglesia y me dijeron que Dios iba a juzgar al mundo por medio de una iglesia. Bueno, entonces, si es así, hay como 900 organizaciones diferentes de ellas. Así que miren, ¿por cuál lo va a juzgar él? Así que entonces yo pensé que si él lo juzgaba por la iglesia católica, la luterana ciertamente está eliminada. Si él lo juzgaba por la luterana, la bautista está eliminada. Si él lo juzgaba por la metodista, entonces la bautista también está eliminada. Y yo me preguntaba a qué se debía todo ello. Así que finalmente me vine a dar cuenta que él juzgará al mundo por su palabra. Eso fue lo que él le dio al hombre en el principio, para fortificar al hombre del pecado. Le dio la palabra. Y solo al descreer una sola parte de ella es separación eterna de Dios. Eso es lo que sucedió cuando Eva nunca la descreyó, sino solo razonó con algo contrario a ella. Entonces, ella no la tiene que descreer, sino solo razonar con ella. Y todo lo que razona contra la palabra, recuerden que es el enemigo. No escuchen eso en lo absoluto. Tiene que ser la palabra. Hoy en día encontramos nuestros lugares, iglesias, organizaciones y lo demás, empezando a debilitarse otra vez. Después de este gran avivamiento que acaba de abarcar la tierra, nos damos cuenta que allí ellos añaden un poquito aquí, rompen un poquito allá o algo por acá. Eso sencillamente no puede funcionar, nunca funcionará. Dios no lo permitió que funcionara en primer lugar. Y solo recuerden que toda persona enferma sentada aquí esta noche, ¿saben ustedes la razón que están aquí, la razón que ustedes están enfermos? Es porque una sola persona sencillamente descreyó una sola pequeña mitad de una oración de la palabra de Dios. Solo una sola palabra mal interpretada es lo que causó que ustedes estuvieran enfermos. Eso es lo que causó todo cementerio allá. Eso es lo que causó toda vejez. Eso es lo que causó todos los bebés prematuros, muertos. Eso es lo que causó toda muerte. Fue que alguien solo descreyó la palabra un poquito. Y si eso causó todas estas angustias, ciertamente que nosotros no regresaremos otra vez al descreer un poquito de ella. Tenemos que aceptarla toda, todita ella. Y de esa manera Dios la escribió. De esa manera yo la creo. Seis. Mire, puede que yo no tenga la fe suficiente para hacerla actuar toda, pero ciertamente no me pararé en el camino de alguien que tenga esa fe. Yo con frecuencia he dicho que quisiera tener fe como la que tenía Enoch. Tomó un paseíto una tarde y se fue a casa con Dios. Ni siquiera tuvo que morir. Me gustaría tener esa clase de fe. Pero si yo no la tengo, ciertamente estoy orando por ella, que yo la obtenga. Yo creo que la iglesia está llegando a ese lugar. La iglesia de Dios elegida está llegando a ese lugar, a esa gran fe predominante. Miren, acabamos de terminar un avivamiento por toda la nación. Los últimos 15 años ha habido un terremoto, tremendo avivamiento que ha impactado el mundo. Se está
apagando ahora en América, ya está para terminar, y nosotros regresando de los campos misioneros, y nos sentimos muy mal después de decirle a la gente allá de tal avivamiento, aconteciendo aquí y luego lo vemos morir. 7. Por supuesto, de acuerdo a la historia, los avivamientos únicamente duran como unos 3 años. Y luego, los evangelistas duran tanto tiempo así. Luego ellos viven de la reputación de lo que eran en aquellos 3 años. Miren, nosotros nos damos cuenta que el avivamiento, el interés de la gente ha decaído completamente. Miren, un sermón de 20 minutos es mucho tiempo. Hace 15 años, ustedes se podían quedar toda la noche, y todo el día, y toda la noche, y solo continuaron. Yo me quedé 8 días y noches sin dejar la plataforma, y todavía había 5 veces más gente que lo que había cuando empezó. Pero ahora dura solo un poquito y está cansada. ¿Ven? La gente no lo puede evitar. Es que el avivamiento se ha terminado. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga. La lectura continuamos y recordando hemos iniciado un nuevo mensaje titulado A Él Oíd, predicado en Sheppahan, Washington, Estados Unidos, del día 11 de julio del año 1962. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 8 al 14. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el nuevo mensaje A Él Oíd del año 620711, párrafo 8. Y miren, regresamos solo. Yo salgo otra vez para ultramar este próximo enero, me expongo, para otra gira mundial, y luego allá en África, y en la India, y en Japón, y en China, allá en las islas, encontramos que todavía hay fuego ardiendo allá entre la gente, que el avivamiento todavía está siguiendo allá entre ellos, pero en nuestra tierra natal está apagado. Es mi propósito visitar a mis amigos. Amados, yo los llamo a ustedes así, de un extremo al otro de la costa del oeste. Yo voy camino a Anchorage, Alaska. Esta es mi octava reunión seguida y cada reunión consiste como uno de estos, de unas 4, 5 y 6 noches. De aquí nosotros vamos de regreso allá a Portland y luego a Vancouver. Y luego nos estamos preparando para ultramar y yo quería visitar a toda la gente que conocí antes por toda la costa aquí hace muchos años. Y fue mi gran privilegio por la invitación de su pastor y los demás y los otros ministros aquí el detenerme brevemente y visitarlos unas cuantas noches. Y estoy seguro que ustedes van a ser una bendición para mí. 9. Hay una sola cosa que yo quisiera aquí. Mientras estoy aquí es que ustedes tuvieran agua diferentes. Todos nosotros estamos enfermos con esta agua que ustedes tienen. Así que si ustedes solo tuvieran un agua diferente y nosotros hemos buscado en todas partes, ellos ni siquiera tienen agua de manantial en ninguna parte en la ciudad. Bill está allá ahora en alguna parte tratando de encontrar agua, los niños y todos. Así que estamos aquí para hacer lo mejor que podamos para la ayuda del Evangelio de Jesucristo. Y estamos poniendo, veo que ellos tienen alguna gente enferma. Yo realmente ni siquiera sabía si el hermano creía en orar por los enfermos o no. Yo nunca les dije que repartieran tarjetas de oración ni nada. Simplemente vine. Así que esta noche pensamos solo presentarnos y conocernos unos a otros y ver lo que el Señor hará por nosotros. Párrafo 10. Miren. Nosotros sí creemos en orar por los enfermos, creemos todo lo que dice la Biblia. Nosotros no pertenecemos a una organización, a ninguna denominación, sino que todo, solo creemos la Biblia. Yo creo que en el Antiguo Testamento los lectores de la Biblia saben que Dios tenía una manera de saber si un profeta estaba profetizando correctamente o si un soñador estaba contando el sueño correcto. Ellos tenían, si había una pregunta, ellos lo llevaban al templo, al Urim y Tumim. Y no sé si ustedes entienden lo que quiero decir o no. Era el pectoral de Aarón. Tenía 12 piedras. Y ese profeta profetizaba, no importa cuán real sonaba, si esas luces no producían esa luz sobrenatural sobre ese pectoral, ellos no lo recibían, no provenía de Dios. No importa
cuán real era el sueño si el Urim y Tumim no destallaba. Entonces no era correcto, miren. Eso fue en el sacerdocio levítico. Ellos usaban eso. Párrafo 11. Miren, el sacerdocio levítico ha usado y ahora tenemos a Cristo, pero todavía tenemos el Urim y Tumim. Esto es la Biblia. No importa cómo. Yo creo que Dios puede hacer cosas que no están escritas en la Biblia, pero si Él solo hace lo que Él escribió, eso estará bien para mí. Yo estaré muy feliz de solo quedarme con lo que Él dijo aquí. Y yo creo que Él lo hará. Si tan solo nos podemos apropiar de fe para creerlo. Y la primera cosa es por salvación. Esa es la primera cosa. La mayoría de mis reuniones están basadas en sanidad divina. Nosotros sabemos, no están basadas en sanidad divina. Pero nosotros, la gente solo habla porque yo no sé por qué. Yo solo oro por los enfermos y ellos sanan. Dios sencillamente lo honra lo de alguna manera. La oración, y yo he estado muy agradecido por Dios, los millones que he visto ser sanados por su poder, de toda clase de aflicciones y poseídos por demonios y cosas que uno difícilmente pudiera hacer a una persona creerlo, a menos que ellos hubieran estado allí para verlo, encogidos, torcidos, en toda clase de formas y de defectos. He visto a Dios enderezar y hacer normal a esa gente. 12. En Durban, Sudáfrica, recientemente tuve una reunión allí donde tuvimos cerca de, me imagino, 200,000 personas en una sola reunión en el hipódromo de Durban. Yo lo vi a él tomar a un muchacho allí en la plataforma un día, como el segundo día del servicio, y enderezó a ese muchacho. Yo nunca vi nada, yo solo me hice hacia atrás y miré. Él ni siquiera estaba mentalmente sano. Él se enderezó así y las lágrimas le caían en su barriga desnuda. Y la mañana siguiente, el alcalde de Durban, Sidney Smith, me llamó. Él dijo, vaya a su ventana, mire hacia la playa. Mire, nosotros tuvimos muchas tribus y tuvimos que cercarlas a lo largo del hipódromo porque ellas tenían que guerrar tribal una con otra. Y cuando terminé con eso, como unas 5 personas es todo lo que subieron a la plataforma. Y yo vi a 30,000 nativos genuinos recibir a Cristo como su Salvador en una sola ocasión. 30,000. Ellos registraron tanto así, los vi quebrar sus ídolos en el suelo y parecía un solo soplo de polvo que se levantó en el aire. Oh, de varias manzanas de ciudad. El Señor. Luego yo ofrecí una oración congregacional por la gente. Solo me paré en la plataforma y oré. Y fue estimado que alrededor de 20 o 25 mil casos de camillas y de sillas de ruedas se levantaron y se fueron caminando en una sola ocasión. Esa es fe sencilla. Ellos simplemente lo vieron suceder una sola vez y eso fue suficiente. Eso fue suficiente para ellos. 13. Y al día siguiente, el señor Sidney Smith es el alcalde de Durban, Sudáfrica, una ciudad grande, 3 o 4 veces más grande que el tamaño de esta ciudad, de esta de aquí. Y dijo, vaya a su ventana y observe hacia la playa. Y usted verá algo que nunca ha visto. Y los grandes autobuses o camiones allí, tan largo como hasta donde está ese reloj o más allá, la plataforma de ellos de 6... y de 8 llantas. Ellos tenían alrededor de 17 de ellos cargados de tablas que ellos habían usado como camillas, palos con los que ellos habían caminado, cosas con las que ellos habían tirado de ellos. Había 17 de esos camiones cargados, amontonados, con la gente viniendo detrás de ellos, la que había estado acostada en ellos el día anterior, viniendo detrás de cantando en su propia lengua nativa. Todas las cosas son posibles. Solo cree. Párrafo 14. Oh, hermanos, que Cristo es tan maravilloso. Estamos sirviendo. Él es tan amoroso. Con razón, Él es el más hermoso en 10,000. Él es el más hermoso de todos. Así que lo amamos con todo nuestro corazón. El verlo a Él hacer esas cosas. Mire, es un poco diferente aquí. Porque uno encuentra que aquí la gente llega a ser más o menos una que toma riesgo, endurecida contra el evangelio. Pero allá ellos simplemente, uno no les puede enseñar religión intelectual, porque ellos no lo recibirán.
uno les da folletos o va, empieza a hablar tocante a Cristo o cosas así, ellos se van y lo dejan a usted parado allí, ¿ven? Ellos no lo escucharán a usted, ni los maometanos, ni ninguno de ellos, porque ellos tienen una religión intelectual. Ellos tienen que ver algo en positivo, algo en acción, verlo con sus propios ojos para pararse allí y mirarlo, ver qué es dicho en la palabra y luego que se cumple. Eso es lo que ellos buscan. Una vez hecho así y luego todo se concluye. Ellos verdaderamente creen esto. Entonces, Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a concluir con este compañerismo y, si Dios permite, el día de mañana continuaremos. Mensaje a él hoy, predicado en Shopane, Washington, Estados Unidos, del día 11 de julio del año 1962. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este compañerismo, nos despedimos. Muchas gracias, Padre Eterno, Señor Dios Todopoderoso, por habernos invitado nuevamente, Señor, a este compañerismo glorioso que tú trazaste dentro de tu programa, Padre amado. Como ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, todo sabes. No hay ni siquiera nada que estése fuera de ti, oh Padre amado. Y muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado de concentrarnos como soldados de la patria celestial a esta gran batalla, esta guerra, la batalla jamás peleada, oh Padre amado, la batalla más grande jamás peleada, está dándose hoy mismo, Señor. La mente y el corazón está en uno mismo, Señor. Pero tú dijiste en Lucas 17:30 que así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y estos son los mensajes del alimento para este último tiempo, Señor. Así como José en su tiempo tenía él el alimento natural para el pueblo, asimismo, tu Padre, nuestro profeta Elías, vino en la escena cumpliendo Apocalipsis 17. Y ese alimento espiritual tú lo ordenaste que acumule, Señor, era para un pueblo del último tiempo, Señor, una manada pequeña, simiente predestinada, gente con percepción profética. Todo está escrito en la Biblia, Señor, solo permite creer y entrar en la cena, Señor. Padre amado, si hay un día más, regresaremos nuevamente a este glorioso compañerismo. Te pedimos, Señor, que nos guardes en cada momento, en cada instante, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo ricamente. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje de profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban a
Conozco el mensaje del séptimo ángel. Ha revelado el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también demonio no. Por el reino de
Dios. Como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Séptima trompeta.